Buenas noches, señoras y señores. El Secretariado de las Naciones Unidas define el suburbio o barrio marginal como un grupo de edificios caracterizado por su anarquía, deterioro, superpoblación, falta de condiciones de higiene, etcétera, etcétera. Pero no en todo caso los suburbios son eso y no en todo tiempo lo han sido. En cualquier caso hay suburbios efectivamente como sinónimo de anarquía urbana, que es lo que entendemos más o menos los profanos normalmente, ustedes y yo, pero los especialistas también saben de los suburbios residenciales, de las ciudades residenciales, sobre todo en algunos países donde lo elegante, lo fino, y en algunos casos no solo en otros países, sino en este mismo también, porque ya empieza a serlo en muchos casos. Para hablar de todo ello, pero sobre todo para hablar de las condiciones de esa población del barrio marginal, elegante o no, el anárquico o el de los ricos, para hablar de todo ello, tenemos ahí en primer lugar al señor Saiz Oiza, que es profesor de proyectos desde hace 30 años, yo creo, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, aproximadamente, y que está, evidentemente, por ser arquitecto aquí, pero además porque ha hecho desde cosas tan personales, pudiéramos decir, como es el edificio de Torres Blancas, hasta proyectos en Batán, en Trevillas, etcétera. ¿Qué prefiere hacer Saiz Oiza normalmente? ¿Y qué es lo más difícil? Pues yo prefiero hacer vivienda, es decir, dedicarme a la habitación del hombre, entendiendo el hombre como un ser, podemos decir, personal. Muchas veces el problema viene a través de planteamientos en que el hombre al que se destina la casa no se conoce, es un ser anónimo, eso me interesa menos. Bien, o sea que en cualquier caso es lo mismo con tal de que sea vivienda. Sí, la morada del hombre. Pero que cuando el hombre en abstracto no se conoce, parece que no se puede uno tomar sus medidas, es como un promedio. Sin embargo, una profesión como esa, el hacer vivienda está tan condicionado a lo económico que inmediatamente ya no se puede hablar de creación. Bueno, no sé. Yo creo que la creación, yo creo que está basada en el amor que se pone en la obra que se hace. Yo creo que es que tan creación la obra de un carpintero, cuando está hecha con amor, como la de una casa. Es decir, yo creo que toda obra de creación está en una obra hecha con afecto. Bien, Mario Gaviria, sociólogo y además sociólogo del urbanismo, especialista en ordenación del territorio y medio ambiente, profesor en Estados Unidos y en España, y además uno de estos que nosotros presentamos siempre como veterano de la clave ya, puesto que estuvo además en su primera época, es decir, antes de nuestra gloriosa prohibición. Y habló precisamente del negocio de la vivienda, si no recuerdo mal ese era el título de entonces. De entonces acá, que hace ya 2 años, como quien dice, ¿las cosas van a peor o a mejor en España con estos nuevos ministerios y la política influye para bien o para mal en este solo aspecto, naturalmente? Bueno, yo creo que está todavía la pelota en el tejado, ¿no? No se puede decir que haya una nueva actitud hacia la vivienda. Se habla de que se va a resolver, pero los problemas yo creo que se van agravando, por las ciudades siguen creciendo y los casi 700.000 personas que probablemente viven en chabolas siguen viviendo en chabolas. Los barrios viejos les faltan agua, autobuses, escuelas, o sea, yo creo que por ahora pues se ha agravado. Y las ciudades siguen creciendo y siguen creciendo también de manera anárquica. ¿Hay síntomas de que se aborde el problema globalmente o sigue la cosa igual? Hombre, yo no creo que la palabra anárquica sea peyorativa, ¿no? Las mejores utopías sociales las han hecho los anarquistas, o sea que... ¿Incluso en cuestiones de urbanismo? Sí, sí, los grandes utópicos urbanistas han sido en general pensadores libertarios. Lo que se llama anarquía es la consecuencia de la lógica del capital y de los promotores. Está muy bien pensado todo lo que sale, no creamos que sale porque sí. La ciudad es un reflejo de la sociedad global, en piedra, en ladrillo, pero cuando se ve el ensanche de Barcelona corresponde a una época de la burguesía catalana, cuando se ve lo que hay alrededor corresponde a otra época, y no es anarquía en sí, sino es un reflejo de cómo ha sido el sistema social y económico. Es un aspecto de la cuestión que creo que será muy interesante a la hora del coloquio. Don Pedro López Jiménez es un secretario del Ministerio de Obras Públicas, ingeniero de caminos, que es lo que más abunda, por lo visto, casi siempre en el Ministerio de Obras Públicas, lógicamente. Ha dirigido empresas antes, empresas de ingeniería, y yo le plantearía un poco la cosa al revés. Es decir, ¿cómo se ve desde el Ministerio globalmente el asunto? Lo que sí vemos los que leemos los periódicos, que todos los días hay protestas y que precisamente vienen de los suburbios y generalmente de los suburbios no residenciales. Bueno, el tema de las protestas de todos los días creo que no refleja toda la realidad, puesto que tampoco refleja, las protestas no reflejan las no protestas. En ese sentido, en el Ministerio hay un boletín diario
de recortes de periódicos y, por supuesto, que la actividad, el leerlo es un poco masoquismo, de manera que un porcentaje importante de lo que se recoge en noticias de prensa son precisamente las quejas. Respecto a cómo se ve el problema, bueno, yo creo que tendría que disentir del planteamiento de Mario Gaviria en el sentido de que yo creo que se están haciendo cosas. Sería muy largo si entráramos en detalle, y quizá luego en el coloquio puede entrar, de qué aspectos son los que se están abordando en problemas urbanísticos y de vivienda. Las cosas se ven con las dificultades de una sociedad con recursos escasos y con muchos problemas a resolver. El tema de los suburbios, yo creo que en el conjunto de todos los problemas de infraestructuras, de vivienda y de urbanismo, es quizá el desafío, es el último desafío, es decir, el suburbio en el sentido de la definición de las Naciones Unidas y no en ese sentido de renuncia a la vida ciudadana del otro suburbio. Como primera medida yo diría que es una realidad, es algo que existe ahí, es algo que se puede luchar por mejorarlo y se puede luchar por evitarlo, pero que la propia movilidad de la sociedad acaba en cierta forma haciéndolo aparecer. Y desde un ministerio, un país con escasos recursos económicos, como está diciendo, ¿uno tiene la sensación de que solo puede parchear cosas o de que realmente se pueden abordar planes globales y a largo plazo? Bueno, las dos cosas, pero yo le tengo un poco de miedo al término plan global. Es decir, que quizá el parcheo, ante la magnitud de los problemas, el parcheo en cierta forma es no tanto una solución como una situación impuesta. Y más que plan global, yo diría que hay que conseguir unas condiciones en las cuales puedan desarrollarse dentro de unas líneas mejores, pero sin excesivos condicionamientos o sin excesivas definiciones. Es decir, quizá el plan global llevado a sus extremos es tan malo como el parcheo. Probablemente nuestro realizador David del Valle ya les haya permitido ver un sillón vacío. Es el sillón de Ricardo Bofill, cuyo avión que partía de Barcelona todavía no ha salido con estos retrasos de estos días, y es que la subed venía antes de Argelia, donde está trabajando últimamente. Por lo tanto, calculamos que Bofill estará aquí de un momento a otro, por lo menos para el coloquio, y estará con nosotros. A su lado, al lado del sillón vacío, está uno ocupado por Socías Umber, alcalde de Barcelona desde 1976 y que toda su vida se ha dedicado antes al mundo de los sindicatos. Quiero decir entonces que quizá un planteamiento inicial de presentación fuera el decir, uno, si los problemas son muy graves entre las grandes ciudades, a las que hoy representa él aquí, y la administración pública, de hecho continuamente se están dando, ¿hasta qué punto deben o no tener la autonomía las grandes ciudades en el mundo, en lo concerniente al urbanismo? Y segundo, si cambia mucho la opinión de quien es alcalde de una gran ciudad, quien ha tenido que defender los intereses sociales de los marginados en las grandes ciudades anteriormente. Bueno, con respecto a la primera pregunta, los problemas de las grandes ciudades yo creo que se van agudizando cada vez más. El deterioro urbano cada vez es mayor, y lo es, y se ha evidenciado incluso en algunos congresos internacionales en los que han participado los ayuntamientos de las grandes ciudades de más de 1 millón de habitantes, concretamente el último en que tuvimos ocasión de asistir, en de Milán, en donde se denotaba precisamente que por la falta de recursos, de medios, había un progresivo deterioro de los medios urbanos, en los cuales era necesario hacer nuevos planteamientos para buscar soluciones a las necesidades sociales existentes, desde lo que era el transporte urbano hasta llegar al problema concretamente que nos atañe hoy, que es el tema de los suburbios. Y porque además, es decir, en nuestro país concretamente, las municipalidades han tenido que autodefenderse prácticamente, teniendo una participación escasa en los presupuestos generales del Estado, cosa que en la mayoría de los países de Europa hay una gran diferencia, puesto que los Estados contribuyen a las municipalidades, es decir, con medios económicos, no digo suficientes, pero por lo menos sí superiores a las contribuciones que reciben en el Estado español. En cuanto a la segunda pregunta, y tendremos ocasión de extendernos más ampliamente primera, en cuanto a la segunda pregunta, pienso que no hay diferencia, o no debe de haber diferencia, entre las responsabilidades que se asumen desde un cargo como fue el sindical, aunque con otras perspectivas, y en cuanto al cargo que se adopta en la alcaldía.
Lo digo desde un punto de vista estrictamente ideológico, puesto que la pregunta iba más por ahí. Entonces pienso que lógicamente debe de atenderse. No iba sobre si puede haber problemas de conciencia graves en ese sentido. No, en ese sentido no se plantean problemas de conciencia grave, porque creo que hay que intentar modificar determinados vicios existentes en las municipalidades que desde otras esferas pretendían cambiarse también. Con lo cual hay una cierta coincidencia en ese planteamiento. Miguel Ángel Pascual preside la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío de Raimundo, es decir, uno de los barrios suburbiales más representativos al nivel que estamos hablando hasta ahora en la España de todos los últimos años. Yo recuerdo de mi época de estudiante de ir a colocar algún ladrillo, creo que coloqué pocos desgraciadamente en aquella época. ¿Qué es desde entonces hasta hoy? Miguel Ángel Pascual lleva 24 años en el Pozo. ¿Qué es desde entonces hasta hoy el Pozo? ¿En qué se ha convertido? Aquello empezó siendo unas chabolas de unos cuantos obreros con algunos estudiantes más o menos snob que íbamos allí a colocar ladrillos, eso fue todo, pero hoy tiene una entidad. ¿Qué es el Pozo del Tío Raimundo hoy? Bueno, sigue siendo un barrio chabolista, pero es un barrio chabolista en la que los mismos vecinos hemos cambiado mucho las condiciones de vida en el barrio, de unas viviendas autoconstruidas por nosotros en los años 50... se ha pasado a unas viviendas que reúnen por lo menos un mínimo de condiciones de vida en cuanto a condiciones sanitarias, de higiene, en cuanto que por la presión de los vecinos hemos conseguido arreglar calles, mejorar mucho las viviendas, meter el agua, colocar alcantarillados, etc. Y hoy es un barrio habitable en cierta medida, porque sigue teniendo todos los problemas del suburbio, falta de escuelas, falta de ambulatorios, condiciones de vida todavía no excesivamente buenas en cuanto a las viviendas, pero hoy es un barrio nuevo ya, de hecho, esperando una remodelación que signifique un cambio total en el barrio, pero ya empieza a ser un barrio nuevo. ¿Cuántos habitantes tiene hoy el Pozo? 10.000 de media. 10.000 de media. ¿Y hay una homogeneidad en el tipo de profesión? Por ejemplo, usted es representante de comercio. Sí. ¿No es lo normal en el barrio? No, en el barrio cerca del 90% trabaja en la construcción. ¿En la construcción? Estamos hablando de personal masculino. Uh-huh. El personal femenino trabaja fundamentalmente en el servicio doméstico, sobre todo las mujeres casadas, excepto una parte poco importante de mujeres jóvenes que trabajan en textil o en servicio. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que pasemos cuanto antes a ver la película. Ustedes saben que vamos a ver Milagro en Milán. Es de las gloriosas de Vittorio De Sica con Zabatini, en fin, todo el grupo del mundo neorrealista, aunque Milagro en Milán es quizás, se dice, la menos neorrealista de aquella época o de aquel grupo. En cualquier caso, tiene una iniciación más o menos realista, tiene una parte de fábula muy bonita y acaba en fábula también, sino casi en surrealismo. Yo creo que esa mezcla la ha hecho pues una de las mejores películas de la historia del cine, por lo menos ha sido clasificada por gran parte de los críticos, y en cualquier caso creemos que tiene una relación muy directa con el mundo de los suburbios, con el mundo del chabolismo y con el mundo de la especulación, que creo que saldrá casi necesariamente en la discusión de después de la película. De modo que hasta entonces. Milagro en Milán.
Érase una vez. Buenos días. Buenos días. Preguntas de la gente. Bien, ya estamos. Habrán visto que efectivamente era más fábula y a veces surrealismo que otra cosa, pero a lo mejor no tanto. Vamos a verlo a lo largo del coloquio. De todas maneras, solo un inciso para decir que Ricardo Bofín nos ha enviado un telegrama diciendo que enfermo y que imposible acudir. Puesto a las 5 de la tarde, en el último momento, puesto que habíamos hablado con él poco antes y decía que estaba dispuesto a venir. La fiebre se lo ha impedido. Es una lástima, puesto que concretamente este tema lo había propuesto él mismo aquí ante ustedes y por eso nos habíamos comprometido con él a que sería tratado y discutido en su momento. Se queda sin poder hacerlo el presente. Y nada más, señores, ¿qué tal si empezamos? Ya saben ustedes, los espectadores lo saben en cualquier caso, que intervienen cuando quieran, que no hay que esperar preguntas, a ser posible. Y yo empezaría por lo de los suburbios. ¿Qué es esto de los suburbios? Porque ayer cenando con Saizoiza hablaba de que de los suburbios residenciales, que también son suburbios. ¿Cómo es eso? No, yo decía que había dos. Vamos, dos, hay muchas posibilidades de suburbio, es decir, de vida suburbana, de vida que no llega a los límites de vida urbana. Yo creo que la vida urbana se caracteriza por la capacidad de integración de las personas en la ciudad y aquellas personas que no llegan a tomar parte, podemos decir, en esta vida integrada de la ciudad, realmente no son seres urbanos. Pero que les decía en la cena que había por lo menos dos posibilidades de segregación. Aquellos que voluntariamente se segregan de la vida urbana, es decir, que buscan otros canales de comunicación distintos de la mecánica normal de la ciudad, y aquellos otros, podemos decir, que no pueden elegir a alcanzar esos niveles de comunicación o de relación en la ciudad. Y normalmente nosotros entendemos más suburbio a este segundo aspecto.
pero no me parece que sea el único de nivel de un urbano. De hecho, en Estados Unidos vivir en suburbio está muy bien, ¿no, Gaviria? Eso de vivir en fuera de la ciudad, se queda en el centro. Allí llaman suburbs o suburbios a la clase media y la clase alta que huye de los barrios pobres de puertorriqueños y negros, etcétera. Yo quería decir que esta película verdaderamente da la fórmula perfecta para resolver el problema de la vivienda en España. Hay que hacer unos cuantos milagros, una paloma. Le recomiendo al subsecretario del Ministerio de Obras Públicas que se compre una paloma de estas milagrosas. En el fondo es una película profundamente conservadora, es muy poética, pero presenta a unos pobres que lo que quieren ser ricos, nada más que pieles y cosas, y los resuelve a base de milagros. Entonces yo creo que por ahí no se ha resuelto nunca el chabolismo. A mí me da la impresión de que la película no resuelve nada, ni lo intenta tampoco, pero no es una... Yo creo que eso es un tema marginal, puesto que solo es para darnos pie al respecto. No, la película es como el ministerio, o sea, no solo no lo intenta, sino que tampoco puede, ¿no? Hombre, no me parece mal comienzo el decir que... Me parece mal lo del no solo no lo intenta, pero lo del de tampoco puede me parece una afirmación de principio que no está mal del todo. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, para ir temas por temas, que es la única condición que podemos poner para que no haya demasiado barullo al mismo tiempo? ¿Por qué no empezamos por lo de cómo se forman estas ciudades marginales en las grandes ciudades? Estos suburbios, por lo menos los habitados por gente de no así muy, muy buena disposición económica. Generalmente se producen, digo yo, en las épocas de gran penuria económica y en las épocas de gran trasvase económico, también demográfico, ¿no? Del campo a la ciudad. Por ejemplo, en Barcelona yo tengo unas cifras hacías, que no sé si serán exactas, vamos a ver. Dice que los grandes movimientos demográficos del campo a la ciudad y Gaviria son de los años 50 al 65 y que, por ejemplo, se cifra en 800.000 el número de inmigrantes en Cataluña entre el 61 y el 65. Sí, del 45 al 59, 450.000 aproximadamente. Exactamente. Tengo del 50 al 60, 440, sí. Y del 61 al 65, 800.000, de los cuales el 50% se instala en la provincia de Barcelona. Hay un informe muy importante de Busquets sobre el tema de los suburbios. Yo pienso que es uno de los estudios más importantes que se han hecho, junto con un grupo también de arquitectos, en el cual analizan precisamente todo el proceso del suburbio. No obstante, es decir, antes de entrar en el tema mismo, ¿no?, la película creo que sí tiene un fondo, que es la denuncia que realiza sobre el suburbio, lo que luego lo mezcla, en fin, con una ciencia ficción, sí, con una especulación, es decir, y sacan la paloma milagrosa. Es decir, que es un contrasentido al realismo inicial con el cual quizás se pretendía desenvolver esta película, ¿no? Entonces, realmente, película denuncia en cuanto a la formación inicial del suburbio, con uno de los mecanismos en que se produce, que es la invasión, es decir, en un momento determinado, y que ha sido producto, bueno, del propio sistema económico en el cual se desarrolla ese tipo de mecanismo. Entonces, por lo menos en ese aspecto, creo que sí sirve para poder hacer un análisis sobre el tema. La formación de la migración aquí no aparece como movimiento migratorio, sin embargo, la formación de los suburbios viene determinada por las migraciones interiores, y tú mismo lo decías, en tanto en cuanto, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona y en Cataluña, las migraciones pues son desde el 45 al 65 de 1.200.000 personas, de las cuales pues prácticamente el 35%, es decir, se sitúa en la ciudad de Barcelona. Hoy día todavía, por ejemplo, ¿cuánta gente puede vivir en ciudades de estas de barriada marginal, digamos? Bueno, es decir, yo creo que ahí, es decir, suburbio puro, por decirlo de alguna manera, suburbio secundario, porque hay núcleos urbanos que pueden llegar a ser suburbios, en donde realmente hay un envejecimiento, es decir, del núcleo tradicional urbano, hay un cierto abandono, hay una falta de equipamientos, y en donde, lógicamente, es decir, ese podría convertirse también en suburbio, ¿no? Pero quizás este es otro tema para discutir más adelante. Es decir, los suburbios, en estos momentos, es decir, por falta de equipamientos, bueno, como decíamos antes, se fueron formando por las migraciones interiores, por el trabajo que se ofrecía en la ciudad, sin tener en cuenta razones de tipo urbanístico, y en donde jugaban dos factores determinantes, es decir, que plantearon, bueno, el nacimiento del suburbio. Por una parte, la demanda de vivienda, que lógicamente no se podía ofrecer porque era a precios especulativos,
otro la oferta de suelo, en la cual también por precios especulativos creaban fundamentalmente el suburbio, ¿no? Eso era lo que yo iba a plantear. Aparte de la invasión, que es la más tradicional y lo que se ve sobre todo mucho en el mundo sudamericano, pienso que hay también lo de la parcelación especulativa ilegal que tanto... Pascual? Es otra forma, sí. No, en Madrid el caso es diferente que en Sudamérica. En Madrid no es invasión porque sí. En Madrid es una parcelación especulativa. En mi barrio es una parcelación especulativa de zona rústica, que determinados señores compran la zona rústica, las parcelan ilegalmente, con la esperanza de que se conviertan en zonas edificables y adquirir, a partir de que los emigrantes se sitúan en ese barrio, en ese futuro barrio, más que barrio todavía, que eso produzca unas plusvalías que les permita a ellos vender esos terrenos como zonas edificables. Esto en el Pozo del Torremundo ha sido así. Pero tampoco es que los emigrantes... Hay varios barrios de eso, ¿no? El Cerro del Tío Pío también es de... Bueno, está un poco lejos, pero solo en Madrid hay 50.000 familias chabolistas. Solo en Madrid. Lo que significa que a nivel nacional son casi 500.000 de familias chabolistas. Y esto no solo ha beneficiado a los señores que han parcelado especulativamente los terrenos para venderlos, sino que ha beneficiado a la misma administración pública en los años 50, que significaba clarísimamente una solución que ellos no tenían, que los chabolistas se situaran en algunos puntos para los que ellos no tenían soluciones, no tenían viviendas para dar a esos chabolistas. Y no tenían vivienda tampoco, no por falta de previsiones desde mi punto de vista, sino que no tenían vivienda para esos chabolistas porque era una forma inmediatamente rentable de reproducir la fuerza de trabajo. Y en España en aquella época no había vivienda, no por casualidad. Yo creo que hay, de esta primera ronda, hay un poco de puntos de vista demasiado divergentes. O sea, yo me quedaría, en primer lugar, con el tema del origen del suburbio, que quizá no hemos entrado a fondo en él. Estamos hablando de dos cosas, ¿eh? La invasión y la parcelación especulativa. No, pero en definitiva, el suburbio es un crecimiento no ordenado, un crecimiento de distinta calidad de la ciudad, y también decía Socías, el suburbio es una zona de la ciudad que en cierta forma se degrada o pierde o se superpobla y tiene unas condiciones no suficientes de dotación de servicios. Pero volvería a lo que decía Sáenz de Oiza respecto a cuáles son las características de la vida urbana. Sáenz de Oiza ha puesto muy claro que al clasificar como suburbio no solo ese suburbio marginal, sino el suburbio voluntario de aislamiento, se estaba perdiendo una calidad de vida urbana que entiendo que considera superior. Definimos esa vida urbana integrada y comunitaria como un escalón superior de la convivencia. En cierta forma, y aunque se haya hecho un desarrollo muy desordenado, lo cierto es que se han producido unas migraciones interiores en este país en 20 años enormes. No puedo dar cifras, pero el número de familias chabolistas... Se ha hablado de 1.000.000 y pico ya en 20 años. Sí, pero querría hacerlo en el total del país. La disminución de la población rural y el incremento de la población urbana en los últimos 20 años ha sido de millones de personas. El número de chabolistas registrados, o el número de chabolas registradas en este momento, anda más bien en el orden de las 100.000 familias en todo el país, no de 500.000. Esto es una diferencia importante. Así no podéis resolverlo, ¿no? Con esos datos es imposible. Bueno, pues con esos datos, los datos existentes son de 100.000 familias, no de 500.000 familias. Tema es un tema más o menos comprobable. Barcelona, por ejemplo, hay del orden de 3.000, 4.000 chabolas. No sé si el alcalde... Pero ahí hay un tema importante, bueno, claro, el concepto de chabola, es decir, puede ir unido al concepto de suburbio. Lo que pasa es que el concepto de suburbio es mucho más amplio, es decir, que simplemente el chabolismo. Es decir, el chabolismo forma parte del suburbio, pero el suburbio tiene un concepto mucho más amplio. Por supuesto. Entonces, claro, si vamos a centrar el tema exclusivamente en el tema de las chabolas, por supuesto. No, el título suburbio. Es decir, efectivamente, las chabolas es una parte de... Entonces, yo en ese tema, es decir, sí hay un dato importante que ha señalado antes, es decir, que es el de la integración. Es decir, el suburbio, uno de los fallos fundamentales que tiene, con independencia ya de la gravedad en sí mismo que supone el suburbio, es decir, sus mecanismos de formación, es decir, sea por invasión, sea por parcelación, es decir, hay una serie de mecanismos por los cuales se produce el suburbio, es la falta también de integración dentro de la ciudad, es decir, dentro de la urbe. El hombre que vive en un suburbio, además de no tener los equipamientos necesarios, es decir, desde las escuelas, desde las guarderías, desde los mecanismos de defensa del ciudadano, es decir, para vivir en un hábitat medianamente digno,
Es decir, además, es decir, no está integrado en la urbe. Es decir, es un ciudadano, por supuesto, de segunda línea. Entonces, es decir, la falta de integración produce, además de esta situación degradante de vida, pues una serie de temas muy relacionados con otros comportamientos sociales. Vamos, eso es un tema muy importante. Es decir, para estudiar en todo su conjunto, no ya el suburbio, sino la vida de una ciudad. Bien, históricamente, en la historia reciente, esto que estábamos hablando, ¿cómo se produce esto? Quiero decir, que en el momento en que hay esas migraciones del campo a la ciudad, ¿el gobierno cómo prevé eso, el gobierno o la administración pública? Bueno, yo me acuerdo hace unos años haber visto en un programa de televisión unos bonitos, estaba pintado en forma de embalses, entonces alrededor de Madrid pintaban en forma de embalses las previsiones para conseguir limitar el crecimiento de Madrid y que el crecimiento se produjera en determinadas zonas. No se ha producido en esas zonas, es decir, las posibilidades, ese movimiento migratorio se ha producido de una forma desordenada, yo creo que bastante difícil de evitar, desde luego no controlable desde el área exclusivamente del urbanismo, sino formando parte un poco de política económica general, es decir, a fin de cuentas, ¿cuál es el origen de los cambios demográficos? Yo creo que claramente es la búsqueda de trabajo. De manera que en la medida en que se ha producido crecimiento económico, creación de puestos de trabajo en determinados sitios, se ha ido produciendo. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. De manera que la gente que por falta de trabajo acude a las grandes ciudades encuentra precisamente en ese sentido unos apoyos del gobierno para encontrar trabajo, se crean viviendas. La bola tiende a extenderse. ¿De acuerdo, después, señor Leiza? Bueno, Rolo, estaba muy distante. ¿Está muy callado? No, pero yo estaba muy lejos. Yo estaba en el principio. Es decir, yo estaba pensando que realmente el origen del suburbio es la modificación de las estructuras productivas, de la estructura social de una ciudad o de una sociedad, que pasa de una preponderancia de la vida campesina a la vida industrial, y la vida industrial no se ha entendido nada más que la vida en las grandes ciudades. Cosa que ya podría discutirse, puesto que este fue el origen de la sociedad industrial, pero hoy día no es necesario concentrar las industrias en las ciudades para que sean industrias. Entonces, el problema para mí del suburbio se plantea en que el hombre, podríamos decir, en nuestro siglo ha vivido, dijéramos, nómada, trasladándose allá donde encontraba bien unas estructuras productivas más convenientes, bien un derecho a la libertad que encuentra la ciudad, que no encuentra la vida rural o campesina, y que ya se siente impuesto, determinado, una forma de existencia que a lo mejor no ha elegido. Y en ese orden, a mí me parece que la raíz del problema debería ser abordada anteriormente a penetrar en otros escalones. Es decir, ¿por qué no se puede prever un desarrollo industrial? España no ha sido, podemos decir, los primeros países que ha empezado el desarrollo industrial. ¿Por qué no se ha aprendido la experiencia del desarrollo industrial? Que estamos ya en una época, podemos decir, es muy distinta de las primeras concepciones industriales inglesas o alemanas, en que la existencia del carbón o de los grandes telares o la industria del vapor obligaba, podemos decir, para industrializar la sociedad, a concentrar a la población en pequeñas áreas donde efectivamente se podría conseguir la energía o la fuerza industrial necesaria para esta modificación de la existencia. Entonces, esta situación actual me parece que deriva de esta movilidad del hombre buscando el trabajo o simplemente la libertad, y una falta de adecuación de las estructuras económicas de producción que ha entendido que todavía era necesaria la producción industrial concentrada en las grandes ciudades, a lo cual se ha movido o ha sido acompañada, podemos decir, por las estructuras superiores de poder y de industria, que han encontrado más cómoda poner sus producciones, sus propias industrias, cerca de su propia vivienda y de donde la ciudad la tenía organizada. Pero a mí me parece que sería discutible. Sí, yo puedo decir lo que hace unos 10 años estudiamos en la Gran San Blas, fue en Carral, un estudio sobre el chavismo en Madrid, al punto al que llegamos. Yo pienso que los suburbios es un hijo no querido del régimen anterior. El régimen anterior había observado que en la guerra civil la izquierda estaba en las ciudades y en las zonas mineras y en las zonas industriales, y la derecha era el campo. La ideología del régimen hasta muy tarde, hasta el 50 y tantos, era que un país de pequeños propietarios y pequeños campesinos era un país de patriotas y de gente de derechas. Entonces, a toda costa impidió e intentaron impedir la industrialización del país, excepto ciertos puntos que desarrolló el INI, y la concentración en grandes ciudades. Lo que pasa es que el capitalismo tenía más fuerza que el paternalismo urbano o que la concepción doctrinaria de aquella época, y empezaron los industriales
a obtener licencias de fábricas en Madrid, Barcelona, etcétera, y la creación de industrias atrajo gente. Al atraer gente tenían que optar por dos posiciones, o hacer viviendas o no dejar que viniera. Y hubo las dos tendencias. Por una, en la época de la vivienda en España hubo la tendencia en que se planteaba pongamos puertas al campo. Arrese tenía unos textos sobre esta época diciendo se tiene que quedar en el campo porque si viene a la ciudad es un movimiento subversivo, acabará el marxismo revolucionando las ciudades, hay que poner puertas al campo. Cuando se les llenó de chabolas, entonces había dos soluciones: o echarlos atrás y tirar las chabolas, y para eso había compañías de la Guardia Civil con bulldozer que las tiraban, las que se habían hecho en una noche las tiraban por la mañana, y otras compañías de la Guardia Civil, y Candel, el novelista catalán, charnego pero catalán ahora, tiene una novela muy bonita que cuenta cómo había compañías de orden público que los trenes que llegaban de Andalucía los mandaban, a los que llegaban los inmigrantes los volvían a mandar, les daban un billete y los mandaban. Y la novela era que había, o el cuento, que había uno que quería volver a su pueblo y se iba a una estación antes, se montaba en el tren y le daban billete para volver a su pueblo. De ninguna de estas formas se pudo porque era contradictorio. Si se industrializaba, la gente venía. Entonces, ¿qué pasa? Para industrializar un país rápido hace falta acumulación de capital. Reinvertir cada año, pero en la industria, no en viviendas. Si los hubieran hecho a todos viviendas, no se hubiera podido ser hoy España o el Estado español el 11 o el 12 país industrial del mundo. Entonces, los que estaban en malas viviendas, los que no tenían viviendas, eran aquellos que estaban acumulando, permitiendo la acumulación de capital industrial. Y es coherente totalmente. Había chabolas porque se industrializaba y se ponía el dinero en las industrias. Y tenían que estar viviendo mal, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, para que eso fuera la inversión industrial de nuevo. Entonces Arrese cayó en aquella época en que dijo que propuso en un consejo de ministros que había que hacer vivienda para los españoles. Entonces planteaba unas viviendas de 23 o 24 metros y Oiza llegó a hacer viviendas de 28 metros por 20.000 pesetas casi, pero no era solución porque se descubría que cuando hacían el Gran San Blas aumentaba la inmigración porque venía gente a construir el Gran San Blas y las chabolas que se vaciaban se volvían a llenar. Entonces era una solución inconcebible, porque, insoluble, porque había, por un lado, la idea de tener un país rural y equilibrado, y por otro lado, una industrialización acelerada por una concentración. Entonces, ya a partir de los 65, con el boom desarrollista, pues se empezaron a aparecer todos los barrios periféricos, y Móstoles, Alcorcón, Alcobendas, Hospitalet, todos los sitios de Bilbao, por todos los lados, y entonces sí que la gente ya va teniendo viviendas en barrios nuevos que nosotros llamamos neochabolismo, o infravivienda, porque tienen la vivienda, el cajón, tienen que meter muchos dineros para pagarla, 7, 8 años de su vida para pagarla, pero desde luego los equipamientos, escuelas, etcétera, todavía tampoco los tienen porque se va a la industrialización o a las autopistas o a otras cosas o a la televisión en color en lugar de tener escuelas, hospitales, etcétera. Entonces la solución es un problema de orientar. Los que quedan hoy en chabolas en España no es que sean chabolistas, es que son pobres. Entonces no se soluciona el problema del chabolismo mientras no haya una redistribución de la renta. Mientras no haya casi 2 millones de camas turísticas, 11 meses al año vacías, y mucha gente que tiene pisos que no se están ocupando, hoy día se está invirtiendo en pisos. Yo puedo asegurar que casi el 10% de todos los pisos de las ciudades españolas, hay un 10% de pisos construidos y vacíos. Y por otro lado, a lo mejor hay 1 millón, cuántas personas, ni se sabe, sin casa. Entonces ya no es un problema de chabolismo, ya no es el hambre como en Italia, ni comer pollo, y el pollo lo comen casi los pobres. No, es un problema de que hay que entrar a meter mano al sistema social anterior, que es que seguimos en la misma línea. En la misma línea, ¿no? Es decir, cuando hablábamos antes de la formación de suburbio, hablábamos fundamentalmente del sistema económico. Es decir, en tanto en cuanto no cambien determinadas estructuras económicas, que supongan, por supuesto, una distribución de la renta con unos coeficientes distintos, continuaremos en la misma línea. Es decir, no existirá el suburbio como en el año 45, entendido como en el año 45, pero existirá un suburbio que yo llamaba secundario, es decir, en donde, bueno, hay unas viviendas, pero realmente están faltas de equipamiento, son viviendas de una mala calidad, pero fundamentalmente no están integrados esta parte de suburbio, insisto, en la ciudad, ¿no? Es decir, se ha roto lo que llamamos nosotros la xarxa, es decir, el urbano de la ciudad. Eso requiere fundamentalmente un cambio fundamental del sistema económico, de sus estructuras. Bueno, pero yo creo que lo que ha expuesto Gaviria, al fin y al cabo, ha sido una interpretación de la realidad con la que básicamente yo estoy de acuerdo, es decir, que el proceso se ha verificado así, nos lleva a una realidad presente. De esa realidad presente, ¿cómo salimos? Ese es el tema.
Entonces yo a veces, bueno, esas fórmulas... Ahora, ¿está de acuerdo López Jiménez en eso, en todo? ¿Quiere decir, en, bueno, lo, a mí de que, lo... en lo, de que, lo que hay que hacer es transformar la realidad socioeconómica del país? No, 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 lo que quiero decir es que ha interpretado... Algo habrá que transformar. No, no, si no lo digo en ese sentido, no, sino que yo creo que Mario lo que ha dicho más claramente ha sido, ha hecho una interpretación de cómo se ha producido el proceso de industrialización. Y en esa interpretación, bueno, más que interpretación es una descripción de los hechos, la interpretación puede ser varia. Es decir, en Italia decidieron que iban a tener autopistas antes que escuelas en un determinado momento de cara al desarrollo industrial del país. En Alemania, al final de la guerra, decidieron que iban a tener industrias y trabajo antes que viviendas. Y los alemanes estuvieron viviendo muchos años en... bueno, con unas viviendas que eran las del final barracas, de la guerra, estaban viviendo en sus barracas. Barracas. Bueno, entonces, ese proceso está descrito, la descripción ha sido más clara respecto al debate político interno del régimen en esos años, y se demostró claramente que a fin de cuentas no hay quien le ponga puertas al campo. Lo que pasa es que quizá hemos visto solo una cara de la moneda, de manera que en ese proceso lo cierto es que... se produjo un determinado grado de industrialización del país, y ahí hay unas bases para que tú has acudido a la definición de que los chabolistas no es un problema de que sean, no es el problema de chabolistas, sino es el problema de falta de rentas para conseguir, en definitiva, unos niveles de vida mínimos. Eso forma parte también de lo que decía yo antes, esta es la base de partida. Entonces decimos, mientras no se produzca una transformación de la sociedad. Bien, ahí entramos en un debate inmenso, cambio de modelo de sociedad. ¿Cuál es ese otro modelo de sociedad y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un modelo de sociedad occidental con libertades, con unas determinadas transformaciones. Cuando estamos hablando de una redistribución de la renta, ¿somos conscientes de realmente cuáles son los márgenes de los que estamos hablando en relación con otros países, en relación con otros países y en qué es, a qué escalones de solución del problema han llegado? ¿Qué evaluación es la que hacemos en estos momentos de esa ciudad que ni siquiera es que se vaya extendiendo con grados de calidad desde el centro hacia la periferia? Se puede dar el caso de barrios centrales también en malas circunstancias. En definitiva, nos encontramos con dos problemas, el de servicios y el de integración social, que por cierto yo creo que son dos problemas distintos. El problema de los suburbios o de determinados suburbios no es solo dotarles de servicios, es además que no se conviertan en guetos. Es decir, la ciudad necesita no solo un nivel determinado de servicios, necesita además una interrelación. La ciudad debe ser un sitio en el que se pueda cambiar en las zonas de la ciudad y que no se puedan clasificar barrios por clases, por ejemplo. Tema que también hay que tratar. Una cosa muy corta. Yo no hablo de cambiar la sociedad, ni hacer una revolución, ni ser maravillosos. No, no, simplemente que estas 100.000 familias o las que haya tengan casa. Esto es el equivalente, yo calculo, si una central nuclear vale 60.000 millones de pesetas, con dos centrales nucleares se suprime el chabolismo. En lugar de hacer dos centrales nucleares, casi con ese dinero se puede suprimir el chabolismo en España. Con cada kilómetro de autopista se pueden hacer casi 70 u 80 viviendas. Bueno, entonces eso no es transformar el sistema social, sino que el dinero de obras públicas vaya hacia las viviendas de los que no tienen, en lugar de ir hacia las autopistas, por ejemplo. Bueno, ahí podemos utilizar alguna que otra cifra. El año próximo el presupuesto del Estado va a ser del orden de 1.700.000 millones de pesetas. Hemos llegado a una situación en este país en la que de ese 1.700.000 millones de pesetas a inversiones públicas va solo una cifra del orden de 300.000 millones de pesetas. Y de esos 300.000 millones de pesetas tendremos que resolver problemas de sanidad, problemas de educación, problemas de comunicaciones, problemas de vivienda. Por otra parte, y ahí estaríamos hablando de los recursos del Estado, recursos a los cuales si le sumáramos 1.500.000 pesetas de seguridad social, ya nos ponemos en una cifra de 3.25 billones de pesetas, porcentaje importante del orden del 35-40% del total de la renta nacional. Y esas son las lentejas. Y luego se trata de repartir esas lentejas. Con repartos razonables, con cifras de chabolismo del orden de las 100.000 chabolas, bueno, realmente se puede pensar que en un proceso, si la situación fuera estable, en un proceso de 5 años, este país podía hacer desaparecer las chabolas. ¿Antes?
Bueno. 100.000 yabolas, 200.000 millones de pesetas. Bueno, eso me recuerda a un... Dos millones de pesetas vale cada peso. Eso me recuerda a unos pescadores gallegos que venían a pedir una reforma en un puerto gallego, y entonces explicándoles que para los 180 puertos pequeños que había en España había 200 millones de pesetas, quedaban 200 millones de pesetas, dijeron, pues eso precisamente es lo que nos hace falta a nosotros. Vamos a ver lo del reparto de las lentejas que decía López Jiménez ahora. ¿Qué les parece a ustedes cómo están repartidas esas lentejas a nivel de presupuestos del Estado y a nivel de inversiones públicas? A mí hay otro tema todavía que me preocupa, lo que ha dicho López Jiménez. Pues adelante. Dice que había que plantear el tema de la integración social también. Pero es curioso que la política de la administración pública es todo lo contrario en este país. Quiero decir, hay que producir, se decía, interrelación, que no hay que montar barrios de clases. Y sin embargo, la administración pública hoy está montando en Madrid por lo menos barrios de clases. Quiero decir, el quitar las viviendas del centro de la ciudad, de toda la zona antigua, de la Corrala, de Lavapiés, de la Latina, de todo el centro de la ciudad, intentar mandar a esos vecinos hacia la periferia y convertir el centro de la ciudad cada vez más en un centro de servicios, en un centro para grandes oficinas, para grandes comercios, para grandes bancos, está intentando montar de alguna forma otra vez nuevas formas suburbiales. Estamos haciendo chabolismo vertical en vez de chabolismo horizontal, pero está haciendo chabolismo. Porque son zonas que luego, en la medida en que los presupuestos siempre son reducidos, y me hace gracia cada vez que discutimos con alguien de la administración, parece que es que los que tenemos que compadecernos de ellos somos nosotros. O sea, yo cada vez que voy a hablar a López Jiménez, a Merigo o a quien sea del Ministerio de Obras Públicas, es que me dan auténtica pena. Nunca tienen dinero. Nunca tienen dinero, pero sin embargo en Madrid hay posibilidades de empezar a resolver el problema de la vivienda. En Madrid hay 3.000 viviendas vacías, viviendas de protección oficial, construidas por el Ministerio de la Vivienda, por la obra sindical del hogar antigua, etcétera, que están vacías porque se han adjudicado mal, y esas 3.000 viviendas que están vacías porque se han adjudicado mal, para el que desde los barrios estamos reclamando que se adjudiquen a las 3.000 familias con mayores necesidades, desde el Ministerio no se hace nada por adjudicarlas. Se reclaman continuamente. Permíteme. Bueno, sí. Junto a eso te encuentras con que realmente en la periferia de la ciudad, no solo los barrios chabolistas, que vaya, no vamos a discutir la cifra porque tendríamos que recurrir a datos oficiales. En cualquier caso, si habláis de 100.000 no sabéis dónde estáis parados. Pero además de que son bastante más de 100.000, es que en Madrid hay hoy cerca de 100.000 familias más viviendo en condiciones absolutamente precarias, que no son solo chabolistas, que son las viviendas construidas por la obra sindical del hogar, que son las chabolas verticales del Gran San Blas, que son las chabolas verticales de Orcasitas, que curiosamente todas las viviendas que construís se caen, y que curiosamente son por problemas de arcillas expansivas, y que curiosamente las arcillas expansivas solo se dan en los barrios de los trabajadores. No hay arcillas expansivas en el barrio Salamanca. Yo no entiendo nada de técnica, pero nunca hay arcillas expansivas en el barrio Salamanca, y siempre hay arcillas expansivas en Entrevías, siempre hay arcillas expansivas en Orcasitas. Esto no es que estáis construyendo chapuzas, y con 3 chapuzas al año, cuando lo que se necesita son miles de cosas, no se puede. Hombre, antes cuando te medio interrumpí, lo que pasa es que en la medida en que el coloquio se transformaba casi en diálogo, nada más que a dos, ordenar un poco las... No, pero los demás ordenar un poco las también preguntas. Saidoisa también creo que quiere intervenir después, de modo que vamos no, a ver. Yo decía que se rebate fácilmente lo que ha dicho. Es decir, el barrio Salamanca, estoy seguro que eligió para su barrio un sitio que no tuviera arcilla excesiva. Claro. En cambio, el chabolista ha buscado en la ciudad aquel sitio que precisamente no se utilizaba porque tenía esa arcilla. No, pero esas viviendas las ha construido el Ministerio, no los chabolistas. Yo he construido encima arcilla excesiva, y se ha construido allí porque allí estaban los chabolistas, y allí había que ayudarles a construir su vivienda. Pero si aquel terreno no era edificable, no era edificable porque tenía arcillas expansivas. Es decir, que el chabolista ha elegido la arcilla expansiva como la única posibilidad que tenía de edificar su casa en Madrid. Como mientras que el barrio Salamanca ha elegido sabiamente, dijéramos, la ciudad, ha elegido sabiamente las zonas que puede edificar. Permíteme, el chabolista no ha podido elegir arcillas expansivas. ¿Ha tenido otra opción? No, permíteme, yo soy chabolista y llevo 24 años viviendo en chabolas y yo no sabía lo que eran las arcillas expansivas hasta que no descubrí los informes del Ministerio. El chabolista, lo único que ha elegido, ha sido el único sitio donde le permite. Claro, pero eso es lo que está diciendo. Es lo que estoy diciendo, no, que estoy diciendo. O sea, que no es que se busca, son ellos los que han buscado por el problema planteado en la ciudad, cuando la ciudad tiene posibilidades de elegir. Las viejas casas de campo están todas bien situadas, porque están todas elegidas con libertad. O sea, que cualquier casa antigua que veas tú en un paisaje, verás que está mejor situada que una nueva. Claro, evidentemente. Entonces, la ciudad, cuando no ha tenido este problema de movilidad por cambio de la producción de agrícola industrial, la ciudad ha elegido, la sociedad que es la ciudad, ha elegido sabiamente aquellas zonas dignas de ser edificadas, ¿no? Ahora, cuando el problema de la inmigración se ha producido un poco extralegalmente, como tú dices, nocturnamente, el chabolista, con muy buen sentido, se ha aposentado en aquellas zonas que ha podido aposentarse, sin pensar si eran zonas inundables, si tenían arcillas expansivas o no. Se ha descubierto, el caso de Orcasita, que lo cojo bien, se ha descubierto que efectivamente aquellas zonas que ya sabíamos nosotros que tenían arcillas expansivas y que eran difíciles, son las zonas
lo cual es memorable e indica la alta calidad de la gente que ocupa los suburbios, han sido las zonas que ellos quieren ahora defender, ¿no? De todas maneras, porque saben que el lugar construye la respuesta. Y ellos no quieren ahora ser transportados a otro sitio, sino que quieren ser resueltos encima de una arcilla expansiva. Pero claro, de eso, a pensar que la administración ha sido la que elige las buenas arcillas para los ricos, dijéramos, y las malas arcillas para los pobres... No, pues yo no estaba planteando eso. Yo estaba planteando que hoy, en el barrio de Entrevías, además del problema de las arcillas expansivas, que curiosamente se da y que se resuelve, unas viviendas construidas hace 10 años por la administración, tú metes el dedo así a partir de los muros de carga, y tú pasas el dedo, y sacas el dedo a la calle. Eso significa que de las 2.000 viviendas que construyó la administración en Entrevías hace 10 años, ahora tiene que volver a construir otra vez 10.000 viviendas. Una vivienda que solo ha servido para 10 años. Es una vivienda que solo ha servido para 10 años cuando en España siguen existiendo multitud de familias con problemas de ese tipo. Y eso, bueno, esto supongo yo que también no tendremos que compadecernos de la administración porque haya construido mal las viviendas. Supongo Hombre, yo creo que en cierta forma de esta administración sí. No, permíteme. Quiero decir, cuando dices que solo falta que nos tengáis que compadecer, evidentemente lo de los recursos escasos es cierto. Sí. Y evidentemente también que hay que cambiar una serie de actuaciones y que, bueno, nosotros estamos tirando del carro y entendemos que es necesario asumir las cosas y bueno, mayor asunción que recibir las 170.000 viviendas de la obra sindical del hogar en las condiciones en que se encuentran muchas de ellas, bueno, eso es asumir el pasado y lo demás es literatura. Enlazando con el con problemas de cuándo se puede hacer, en qué plazo se puede resolver, una de las cosas que de vez en cuando nos dicen es que, dado ese patrimonio de viviendas, que es necesario arreglarlas con carácter absolutamente prioritario a construir nada nuevo. Bueno, eso entiendo que los que todavía están en la cola esperando están en desacuerdo. Los que ya las han ocupado, esos opinan que es absolutamente, los que tienen esas viviendas, opinan que es absolutamente prioritario el arreglarlas, el remodelar esos barrios. Los que todavía no han accedido a una vivienda de ningún tipo opinan que es absolutamente prioritario resolver lo suyo. Eso es otro de tantos equilibrios como hay que hacer, de manera que la labor de remodelación es una labor paralela a la labor de construcción para los que todavía no tienen vivienda. Ya, pero ¿cuántas viviendas habéis hecho desde que Garrigues es ministro? Pues, bueno, del Instituto Nacional de la Vivienda, es difícil decirlo en este momento, pero este año tenemos un presupuesto de 53.000 millones de pesetas, que puede significar del orden de 35 o 40.000 viviendas en toda España. ¿Lo habéis hecho este año? ¿Habéis empezado? No, ojo. 53.000 millones... En Madrid habéis empezado. Las viviendas no se hacen en un año. Ya, a medida en que las viviendas no se hacen en un año, la forma más simplificada de decir cuántas viviendas al año entre las que se estén terminando, estén en curso y se estén terminando, es dividir el presupuesto por un coste medio. Eso es lo que te permite estimar que serán del orden de 40.000 millones. Pero el problema es que vosotros este año en Madrid que dicho sea de paso, habéis empezado muchas menos viviendas que con el plan Lozano, que es un problema serio, que estáis hablando de que estamos intentando cambiar, y realmente no, vosotros no solo no habéis cambiado. Pero ¿a qué te refieres? Cuando te refieres a lo del plan Lozano, ¿te refieres al tema de viviendas sociales? Lozano construyó viviendas, vosotros no construís viviendas, vosotros dais esperanzas. Bueno, nosotros... En Madrid hay una lista de 300.000 familias que han ido a solicitar vivienda social, y eso ha sido una estafa para la población. Poner a 300.000 familias madrileñas en la cola para que solicite una vivienda que no solo no podéis construir porque no tenéis presupuesto según vosotros, sino que encima montáis unas empresas que son absolutamente incapaces de construirlas, bueno, eso es una estafa. Bueno, lo que pasa es bastante largo, pero de todas formas creo que merece alguna explicación. 300.000 familias que han entregado sus instancias para la vivienda social. El tema de la vivienda social, que precisamente en un plazo de semanas el Ministerio va a proponer a Consejo de Ministros un decreto ley para modificar esa política de vivienda de protección oficial. Bueno, yo no lo calificaría de estafa, porque me parece que, entre otras cosas, el término tiene unas connotaciones y se tienen que dar unas circunstancias que no se puede llamar una estafa. Lo que sí lo calificaría es de fracaso. Es decir, el sistema de la vivienda social, que el equipo ministerial actual ha estado intentando hacer funcionar, es un sistema que yo considero que, desde luego, por razones de intervencionismo administrativo y por razones de falta de realismo en el planteamiento de la financiación, no funciona. De hecho, las promociones que están en curso de vivienda social se encuentran con que, al traspasar los créditos desde los constructores hasta a los adquirientes, las entidades financieras no traspasan esos créditos. El sistema era tremendamente bien intencionado
pero yo creo que incluso teóricamente era difícil justificar desde el principio que pudiera funcionar. Porque clasificar a la gente, se tienen montones de funcionarios de los organismos oficiales comprobando unas instancias hasta que se demuestra que un determinado señor en el papel consta que es insolvente. Y luego se pretende que con esa hoja, que lleva muchos sellos para demostrar que es insolvente, en las entidades financieras, sean bancos o sean cajas de ahorros, lo consideren un adquiriente solvente para subrogarle el crédito de la vivienda social. Bueno, la mejor demostración de que el sistema, con todo lo bien intencionado que fuera, no funciona o no era lógico, es que no ha funcionado. De hecho, las promociones que están en curso, yo supongo que van a tener que acogerse en su mayor parte al nuevo sistema porque no consiguen darle salida. Yo me permitiría decir que eso sí que era dar esperanzas y no realidades. Generar una situación en la cual hay 300.000 solicitudes que no se pueden complementar, eso sí que genera esperanzas y no realidades. Porque antes se ha hablado del tema económico y claro, si nos metemos en las cifras, presupuestos generales del Estado, 300.000... Yo quisiera tocar un poco las cifras porque me parecen significativas. Pero luego podemos hablar de las cifras y cómo pienso, vamos, o por lo menos de un punto de vista estrictamente personal. Es decir, creo que la participación de los municipios en los presupuestos del Estado, es decir, no está acomodado, es decir, a cómo están actuando en otros países. Pero luego podemos hablar de ese tema. Entonces no querría referirme exclusivamente a lo económico, sino que querría referirme, digamos, a la planificación que de alguna manera tiene que existir entre la administración, las municipalidades, con unos planteamientos muy serios en cuanto a la construcción, en cuanto a la remodelación, porque sí es cierto, por ejemplo, en Barcelona, que tenemos una serie de viviendas de la obra sindical del hogar y del patronato municipal de la vivienda que se están cayendo y que la gente está indignada, y que está indignada con razón, es decir, porque realmente tienen sus goteras, es decir, los ascensores no funcionan, no hay medios, el municipio no puede hacer frente a sus medios. Con lo cual ahí tendríamos que establecer un sistema de convenios, municipalidades, administración central, con unos programas concretos. ¿Se pueden arreglar 1.500 viviendas? Oiga usted, pues 1.500 viviendas. ¿Se pueden construir 250 este año? Pues 250. Pero que el vecino tuviera el convencimiento, con control ciudadano, de que se va a hacer realmente la remodelación de 1.500 viviendas y se va a construir, se van a reparar, pues 2.600 más. Bueno, yo insisto creo en la planificación porque si no vamos dando saltos de mata. Es decir, de repente aparece el municipio, que tiene sus responsabilidades también, o aparece la administración central y dice, bueno, ahora vamos a construir 500 viviendas. Bueno, oiga usted, es decir, no sabemos el crecimiento migratorio que ha tenido la población. No sabemos, a lo mejor, es decir, los movimientos migratorios. No sabemos el crecimiento que ha tenido la misma población. Es decir, ahí tenemos que ir a una planificación seria entre todo, vamos, municipalidades y administración central para llegar a unos acuerdos. Es decir, bueno, las necesidades reales de la ciudad son estas y se puede afrontar durante 1979 en el aspecto de construcción tal tema, 2.500 viviendas. En el tema de la rehabilitación, 1.500, pues 1.500 viviendas. Hombre, yo creo... ¿Por qué si no se puede hacer nada? Si hablamos de la cifra 1.300 millones, nos perdemos en la cifra, pero no lograremos concretar, digo de hoy en el futuro, cuál es la política que tiene que ir entrelazada planeamiento económico, planeamiento municipal y urbanístico. Porque lo cierto es que el planeamiento económico ha ido por una parte y el planeamiento urbanístico ha ido por otra. Y nos hemos encontrado con las migraciones interiores sin tener ninguna previsión en los planeamientos o teniendo las mínimas previsiones. Entonces, claro, esto es el caos. Bueno, yo estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que has dicho. En primer lugar, colaboración con los municipios. A mí me parece absolutamente imprescindible. Y no solo eso, sino que a medio plazo entiendo que tendrán que ser los municipios los que lleven gestión de vivienda. La administración central lo único que debe hacer es ese reparto de recursos. Quiero señalarte una cosa. Es decir, por primera vez se ha conseguido, no sé si en otras municipalidades, convenio con el Ministerio de Obras Públicas el pasado año, en el cual los arquitectos, una parte de los arquitectos son de la barriada, hay un control ciudadano y se dan las viviendas, es decir, sobre plano, no cuando las viviendas están terminadas. Con lo cual los vecinos, es decir, pueden participar activamente en el núcleo en donde se va a construir la vivienda, no construyendo 2.500 viviendas, el programa es de 2.050, sino construyéndolo en el propio núcleo urbano en grupos de 200, 150, etcétera, etcétera. Pero participando el vecino en el tema y participando los arquitectos de determinadas barriadas también en el tema. Con lo cual se establece un principio de control y un convenio con el Ministerio.
Pero en Madrid hemos llegado a un caso todavía más avanzado, que es una sociedad mixta en la cual, entre otras cosas, va a haber participarán miembros de la Asociación de Vecinos en el Consejo de Administración. No, pero yo lo que iba a decirte, que lo que me preocupa es que esto fue encargado hace un año y medio. Pero eso está ahí hecho. Y que, teniendo en los presupuestos del Estado estas cantidades, lo que me preocupa es si no hay capacidad de gasto. Porque ha pasado un año y medio, los planos están hechos en un 50%, porque ha ido en dos fases, pero no hemos conseguido poner una primera. Entonces, a mí eso es lo que realmente me preocupa. Porque podemos tener el presupuesto general del Estado, ese es un tema, por supuesto, muy discutible, es decir, yo no soy técnico fiscal, pero es decir, en el presupuesto del Estado, 1.300 millones, pero quizás no haya la suficiente capacidad de gasto, es decir, para invertir estos 1.300 millones. Es decir, yo querría saber, de los 40.000 millones que habían para escuelas, por ejemplo, si, para un año, si realmente se han gastado ya, o de las programaciones hechas en vivienda, si en el presupuesto del 78, es decir, lógicamente puedo ir al correspondiente anual y buscarlo, ¿no? Es decir, si realmente se ha gastado también. En ese tema entraríamos en dos. Centrándonos exclusivamente en vivienda, te puedo contar cuál es la historia de los últimos 5 años. El Instituto Nacional de la Vivienda estaba siguiendo una progresión exponencial en los remanentes de crédito, pasando de cada ejercicio al siguiente. De manera que la serie era algo del estilo de 6.000 millones, 9.000, 12.000, 20.000. Este año esperamos que de los 53.000 millones quede como máximo un remanente de 5 o 6.000 millones a final de año. Es decir, que el porcentaje de gasto esté por encima del 90%. ¿A qué se debía eso en particular en el caso de vivienda del Instituto Nacional de la Vivienda? Las promociones del Instituto Nacional de la Vivienda estaban saliendo a una media de 4 años para un programa de vivienda, en lugar de un par de años, que puede ser lo normal en una promoción privada. La construcción de un conjunto de viviendas requería 17 o 18 pasos sucesivos de tipo administrativo, todos ellos teóricamente muy justificados por un control absoluto, pero que lo que llevaba era una cierta ineficacia. En eso estamos trabajando ahora. Querríamos incluso avanzar en el sentido de que los contratos, los concursos de vivienda fueran de un tipo más genérico. Es decir, el problema que se plantea es que en Barcelona necesitas 2.000 viviendas. Pues si necesitas 2.000 viviendas en Barcelona... No, necesito muchas más. No, pero lo que quiero lo decir... Que bueno, y además, que el convenio que suscribimos es de 2.000 viviendas. Pero quiero decir, un programa concreto. Incluso al hablar de 2.000 viviendas, si lo asimilamos a un conjunto, ya puede ser un poco excesivo. Digamos que necesitamos una determinada actuación de 250 viviendas. Bueno, lo lógico sería ir a que necesitamos 250 viviendas, no a un proceso larguísimo de buscar un solar del INV, en ese solar del INV hacer un estudio geotécnico, luego un anteproyecto, luego sacar el concurso, luego intervenir el gasto. Todo eso conducía a una gran ineficacia. Y esto nos lleva a otro problema también general, y es que a mí me parece muy importante intentar conseguir que la redistribución sea una redistribución del Estado, pero la aplicación y la ejecución sea en la mayor medida posible utilizando mecanismos privados, porque la ineficacia del Estado a mí me parece que no es atribuible a un determinado Estado, sino que yo me temo que es algo congénito para determinadas actividades con la propia estructura estatal. Este es un tema, por cierto, que me parece... Oh, el tema del Estado es fantástico, nos vienes a decir que recauda miles de billones y que al final no llega al 20% lo que invierte. Lo que indica que el Estado sirve para sobrevivir a sí mismo. Yo creo que hay 1 o 2 millones de personas en España que viven del Estado. Y no los guardias, principalmente, que se suele decir. No, 2 millones de personas que viven del aparato estatal. Y nadie se acuerda de eso. Entonces, claro, solo hay un 20%. Se pagan los impuestos y solo un 20% vuelve a los vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando habláis de que no tenéis dinero, si a la gente no hay que regalar nada, si la gente se lo pagan ellos. Hay dos tipos de gente. Uno, que no tienen dinero. Esos son insolventes. Y otros que tienen dinero. Y los que tienen dinero son los que van a los promotores privados o los que podrían ir a las promociones del Estado si tuviera dinero. Entonces, estos que son insolventes, o se les hace ricos como a todos, se les da trabajo y no están en paro y no son pobres, o tiene que ser el Estado detrás el que les sea solvente. Y voy a dar ejemplos de cómo el Estado responde por insolventes. Tenemos las operaciones de las autopistas. A las autopistas les dan dinero a 20 años, avalados créditos en extranjero, al 7% anual avalados por el Estado. Cuando las autopistas manejan a lo mejor 20.000 millones de pesetas para un tramo, solo desembolsan 400. Más insolvencia imposible. Y sin embargo el Estado está avalando 15.000 millones.
las centrales nucleares, lo mismo. Los dos grandes fracasos, la cuarta planta siderúrgica, la empresa siderúrgica, un fracaso, hay exceso de acero en el mundo y en España también. Créditos avalados por el Estado, más insolvencia, se tienen que quedar con ello. La industria naval, ahora hay que quitar 20.000 puestos de trabajo de la industria naval, hay que deshacerse de ellos y va a pagar el Estado de nuevo. O sea que el Estado afronta a apoyar a insolventes cuando se trata de la industria naval, de la acción concertada eléctrica, de las nucleares, de las autopistas, y luego para cuatro desgraciados que no, que viven una chabola, no puede estar detrás para avalar hasta el día que puedan hacerse con un poco de ahorro y que puedan salir del paso cuando los hijos le crezcan. Hombre, de todo lo que has dicho tú, yo creo que tendríamos que clasificarlo en dos grandes grupos. Primero, el problema del Estado. Efectivamente, esas grandes cifras significan que hay toda una estructura del Estado con que carga los presupuestos, no solo personal, pero el tema de personal puede estar en del orden del 45% del total del presupuesto. También son gastos corrientes de mantenimiento de mucho tipo. Bueno, eso es un hecho. Quiero decir, yo estoy de acuerdo básicamente contigo en el tema de decir cómo llegamos a una situación en la cual, dado un determinado volumen de presupuesto, está girando en circuito cerrado solo para determinados servicios, aunque son muchos los servicios del Estado, pero es igual, ahí se va la mayor parte del presupuesto y solo queda del orden de un 20% para inversiones. Bueno, mi única reflexión respecto a eso es que en este país me temo que hay mucha más gente que sigue pidiéndole muchas cosas al Estado en lugar de decir, este es un tema que nos tenemos que pensar. Estamos todos hablando, yo estoy oyendo todos los días la debilidad del sector público, queremos más sector público. Yo no querría... Perdóname, porque es que si las preguntas van dirigidas... Es genéricamente. No, pero perdona, José María, porque si las preguntas van dirigidas a mí, son 16 preguntas y no contesto nada más que una, puede parecer también que no tengo respuesta. Todas las historias de diversas inversiones de las que has hablado, en muchas de ellas está el Estado. El tema siderúrgico ha sido un tema del Estado. El naval ha sido un tema del Estado. Las autopistas... Las autopistas es un caso un poco distinto y no lo digo solo... ¿No es aval de estar el Estado? Sí, no, si yo no estaba hablando de avales, yo estaba hablando de que la industria naval y la industria siderúrgica es una industria que está mayoritariamente en manos del Estado. Quiero decir que el recurso al sector público no nos ha protegido de que se produjeran distorsiones de desarrollo, y menudas dos distorsiones de desarrollo gravísimas que han sido la del naval y la de eso. El tema de las autopistas y el tema de las centrales nucleares, en mi opinión, es un poco distinto. Por ahí vamos a un problema que se puede plantear en muchos otros ámbitos, y dentro de nuestros temas del Ministerio, uno de los ámbitos en que se ha de plantear y pronto es el de la calidad del agua. Y en definitiva, en parte por el desarrollo demográfico, en parte por el crecimiento del nivel de vida, en parte por la movilidad, por una serie de motivos, no estamos ya en condiciones de dar servicios, sea energía eléctrica, o sea tráfico por autopistas, o sea agua de calidad, partiendo de la base de que exista el capital para instalar los servicios y después pueda amortizarse. Entonces esas son diversas fórmulas de las que hemos estado hablando, de generar unos servicios financiando en base a tarifas futuras. Pero si es que... Y ese es una. Entonces, tercer campo, insolventes y vivienda. En el tema de los insolventes, nosotros estamos concentrando el Instituto Nacional de la Vivienda en resolver esos problemas. Y queremos que el Instituto Nacional de la Vivienda se convierta casi exclusivamente, entre otras cosas lo hemos separado hace un par de meses, de la Dirección General de la Vivienda, y lo vamos a concentrar exclusivamente en eso, en los problemas de los sectores de menor renta, de esos que no pueden acceder a una vivienda. ¿Cómo aplicaríamos el tema autopistas o el tema centrales nucleares al tema de la vivienda, separando exclusivamente ese sector de la población de menor renta, que es el que decimos que debe de ser tratado por el Instituto Nacional de la Vivienda y en base a los presupuestos del Estado? Pues nos encontramos nuevamente con un problema de financiación. De manera que uno de los problemas más graves de este país es que no se ha montado un sistema financiero que permita la financiación de la vivienda para las amplísimas clases medias del país con créditos a 15 años, a 20 años. ¿Qué se está haciendo en este momento en ese sentido? Pues dos cosas. Se está preparando un mercado hipotecario. Y teniendo en cuenta que un mercado hipotecario que funciona, como tú sabes muy bien, es la base de la vivienda para clases medias en la mayor parte de los países occidentales desarrollados, como eso tarda en ponerse en funcionamiento un plazo de 2-3 años, es necesario buscar líneas especiales de financiación para vivienda. Y en eso estamos en este momento, como complemento, lo que podríamos definir como nueva política de vivienda en el Ministerio,
rompiendo la línea de esa que a ti te gustaba tanto, de la vivienda social, y luego si quieres hablamos de Bisonsa, porque es lo que estamos haciendo, construir eso sobre dos patas. Creemos que se debe construir sobre dos patas. Primero, una simplificación normativa y huir de la financiación al adquiriente que no ha funcionado, ir a una fórmula intermedia de financiación a promotor y financiación adquiriente, y por otra parte establecer unos determinados recursos. Porque hablamos del presupuesto, tenemos dos tipos de recursos, los del presupuesto para esas actuaciones del Instituto Nacional de la Vivienda y los recursos generales del sistema financiero, que deben de ser dirigidos a través de alguna forma de coeficiente o de dedicación preferencial, creando unas posibilidades de crédito a 15 años o a 20 años, que es lo que en este momento está roto y que es lo que está originando la crisis de vivienda en que nos encontramos, la crisis de construcción de vivienda en que estamos en este momento. Dejamos hablar a Socias, que hace tiempo que intervenir, para que todos... Yo el tema de pedir... Si me pregunta a mí, seguimos con la misma historia. No pregunto, general. La única solución es que le pregunte a... Vamos a ver. A Viria. No, cuando hablamos de pedir, todos. Pedir, bueno, no se trata de pedir genéricamente. Es decir, se trata en la medida de lo posible de resolver, de acuerdo con una serie de necesidades, a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, que el ciudadano es suficientemente responsable para saber que hay unas limitaciones económicas. Y lo sabe. Lo que quiere es que haya un compromiso en un programa que diga, mire usted, durante el año 1979, pues vamos a hacer 500 viviendas. Y vamos a arreglar 250. Y vamos a hacer 14 parvularios. Y vamos a hacer 3 escuelas. Es decir, y que el programa se cumpla. Y por otra parte, es decir, no podemos ir a programas anuales en vivienda, sino que tendríamos que ir a programas a medio plazo. Es decir, pues mire usted, necesitamos, en la ciudad de Sevilla se necesitan 4.000 viviendas. Pues muy bien, en estos 4 años vamos a resolver las 4.000. Vamos a suponer que hay posibilidades económicas de resolver estas 4.000. En el primer año se van a intentar resolver 350, en el segundo tantas, en el tercero tantas. Yo lo que he hecho en falta es esa coordinación por parte del gobierno con las municipalidades y luego esa planificación conjunta. Porque quien recibe los vecinos, en el caso de Madrid será distinto, pero quien recibe los vecinos en las ciudades son los ayuntamientos. Y a los vecinos no les puedes ir diciendo, oiga usted, es que se me caen los bloques, oiga, mire usted, no sé lo que vamos a hacer. Hay que intentar por lo menos tener una cierta imaginación para intentar resolver los problemas. Bueno, pero tú sabes que en Barcelona lo estamos haciendo juntos. No, pero, no, yo cuando estoy planteando un tema, es decir, es porque andamos un poco sueltos. Es decir, y porque no resolvemos los problemas, es decir, y porque los problemas están ahí, de estas 5.000 viviendas que se están cayendo. Y porque además de las 5.000 viviendas hay unos problemas de remodelación, y porque además hay otros de construcción, y porque además hay otros de rehabilitación. Entonces, hablamos genéricamente de los temas, pero no nos sentamos a hacer un programa concreto, ministerio por ministerio, diciendo, pues no sé, en Sevilla esto, en Barcelona esto, en Madrid esto, en un plazo pues de 4 años o de 5 años, es decir, unos planes. Con control ciudadano en esos planes, eso es un tema indudable, porque además es la única manera en que haya una cierta vigilancia, porque si no eso se eterniza. Se eterniza. Bueno, mira, en el... Yo vuelvo a repetir, no es una pregunta ni es un interrogante al subsecretario, sino genéricamente sí. Que creo que... Lo de Pascual era también sobre este mismo aspecto de la cuestión. Sí, no, yo quería contestar algunas cosas de las que planteabas. Yo creo que no sería justo decir que no ha cambiado nada. Yo creo que no sería justo plantear, no, esto no ha cambiado nada desde el plan de viviendas sociales de Lozano hacia acá. No, yo pienso que sí, que evidentemente ha cambiado. Lo que yo planteaba no es que el plan de Lozano de viviendas sociales fuera un plan bueno, me parecía horroroso, sencillamente, sino que es que yo creo que habéis hecho menos, que es lo que yo he intentado matizar, que habéis hecho bastante menos. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema de la participación ciudadana que planteaba Socias, yo creo que ahí sí que se ha avanzado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Esto es, en todos los planes de remodelación que hay hoy en Madrid, en la mayoría de ellos están participando las asociaciones de vecinos, las entidades ciudadanas en el control de eso. Se ha montado efectivamente, como en el caso de Vallecas, Ordebasa, la sociedad anónima esa, incluso en la que los consejeros del Consejo de Administración hay vecinos. Pero hay un chiste en gallego que es ese de yo que gano con ello. Porque los vecinos han aumentado su poder de control sobre los planes que se vayan a hacer. Incluso están presentes en consejos de administración, juntos, en empresas mixtas con la administración pública. Pero no se ha hecho nada. Entonces han aumentado para controlar nada, para controlar planos. Y para controlar planos no es un buen invento. Bueno. Segunda cuestión que quería plantear, permíteme. El tema que decías ya, sacar Bisonsa, bien porque está en el candelero, porque supongo que
que miles de ciudadanos, sobre todo en Madrid, habrán leído la prensa hace unos días. Bisons ha sacado unos anuncios hace 3 días, ha sacado unos anuncios en la prensa, páginas enteras, País, Diario 16, etcétera, en la que hace un resumen de las actividades de Bisons. Y dice, en Fontarrón Valderribas, para empezar 1.800 viviendas, cuando sectores de la administración pública determinen qué es lo que se va a hacer ahí. En el Pozo del Torremundo, pendientes de que se les tramite la cesión del suelo. No sé dónde, pendientes de que se les tramite no sé cuánto. No sé dónde, pero pendientes de forma que Bisonsa, una empresa mixta, montada por el INV, por el ayuntamiento, por las cajas de ahorros, para que entre ese capital privado que tú decías que tenía que entrar, con lo cual estamos de acuerdo, que entre ahí para que se inviertan en la construcción de viviendas, etcétera. Una empresa que se monta hace ya casi 2 años, año y medio, el 28 de diciembre del año 76, el Día de los Inocentes, y espero que no fuese por mala leche. Cuando se monta una empresa como Bisonsa, el Día de los Inocentes del año 76, y hasta ahora en Madrid solo ha empezado poquísimas viviendas, ha empezado las de la carretera de Toledo, 50 y tantas viviendas de la carretera de Toledo, y unas 500 viviendas más que ha empezado, significa que el precio por metro cuadrado de esas viviendas ha aumentado considerablemente, simplemente por la existencia de Bisonsa, por la existencia de un aparato de ingenieros, de arquitectos, de una empresa que tiene que intentar conseguir créditos en las cajas de ahorros, de forma que esas pocas viviendas que está construyendo Bisonsa, en un artilugio que os metisteis vosotros, que nadie os obligó a meteros, os metéis en un artilugio como Bisonsa para construir viviendas sociales en Madrid, y resulta que esas viviendas van a salir a un precio que solo son asequibles para aquellos señores que pueden comprar vivienda de la iniciativa privada, sin necesidad de recurrir a la iniciativa de la administración. Una vivienda como la que construye Bisonsa, al precio de 16.000, 17.000 pesetas mensuales, con 250.000, 300.000 pesetas de entrada, son unas viviendas para señores que pueden comprarse las viviendas por sí solos, ¿ya? Se van al Parque Lisboa, a Priconsa, no sé dónde, y se compran su vivienda. Pero mientras esos señores están comprando 50 y tantas viviendas en la carretera de Toledo y nada más, el Instituto Nacional de la Vivienda no ha iniciado obras de construcción de viviendas de promoción directa, de construcción directa, no las ha iniciado. Ahora hay otro decreto, el nuevo decreto para que estáis elaborando. Pero es que hace... Nosotros empezamos a negociar el plan parcial del Pozo del Torremundo en el año 70, y desde el año 70 hasta acá hemos pasado algo así como 18 decretos. Pero continuamente nos metéis en decreto. Cuando digo nos metéis, espero que no lo toméis como un asunto personal, que no tiene nada que ver. Continuamente la administración pública nos mete en decretos. Bueno, discutimos los decretos, pero hacer no estáis haciendo nada. No estáis haciendo nada en concreto. Hay buenas palabras. Hay mayor comprensión para atender los problemas. Hay un mayor interés por resolver los problemas de una forma más justa, con mayor control ciudadano. Poco lo que queráis, pero realidades hoy en este país no hay, en este terreno me estoy refiriendo. No las hay. Bueno, yo creo que, también tu intervención tiene 2 o 3 puntos diferentes. Respecto al tema, agradezco el que se reconozca públicamente en un sitio como este. Que hay mayor control. Que hay una mayor participación por vuestra parte y que las relaciones son unas relaciones mucho más de colaboración. Eso por una parte. El tema Bisonsa. Yo creo que el tema Bisonsa está muy relacionado con la falta de clarificación entre los dos temas que son distintos. El de la construcción de viviendas para aquellos que no pueden acceder a una vivienda si no es porque el Estado se la dé. Y el de poner en marcha todos los mecanismos de vivienda con facilidades por financiación a largo plazo para los que sí pueden, o en todo o en parte, pagar los costes de su vivienda. Entonces Bisonsa, que es Viviendas Sociales de Madrid, Sociedad Anónima, del Instituto Nacional de la Vivienda, del Ayuntamiento y de las Cajas, precisamente por encontrarse a medio camino entre las dos cosas, yo entiendo que muy probablemente a medio plazo lo que va a haber es congeladas sus actividades. Disolverla. Bueno, tiene un programa de construcción de viviendas en distintas etapas, que es lo que informaban en los periódicos, me parece que es del orden de 8.000 viviendas. Yo dudo seriamente que vayamos a abordar más viviendas. Porque claro, si estamos hablando de viviendas para los que no pueden acceder a ellas, ese es el objetivo del Instituto Nacional de la Vivienda. Y si estamos hablando de viviendas en las que el adquiriente entra cogiendo los costes de la vivienda y a título personal puede tener algún tipo de subvención, pero entra dentro de la línea de financiación general, entonces muy bien pudiéramos encontrarnos con que Bisonsa, como empresa parcialmente estatal, efectivamente tiene un grado de eficacia menor que las promotoras privadas paralelas. Pero otra vez volvemos en un punto que yo personalmente lo tengo bastante claro, pero que me parece que no está muy claro por ahí, porque para todo queremos que esté el Estado metido por medio. En el caso de Bisonsa, el promotor, el denostado promotor privado,
en unos casos con razón y en otros casos sin razón, en mi opinión. En cierta forma, si consideramos que Bisonsa es para viviendas, digamos, de protección oficial, para clases medias, pues es un promotor menos eficaz que el privado. Y si es para las viviendas de los que no pueden llegar a la vivienda de ninguna forma, es un sucedáneo del INV. Ni es tan estatal como el Instituto Nacional de la Vivienda, ni es privado, y su eficacia anda en término medio. Bueno, pues en ese punto, como uno que ha quedado colgado, que es el de las 3.000 viviendas desocupadas, yo no sé si serán 3.000 o serán 2.000, pero desde luego ese es un tema en el que también por vías normales del Ministerio no es fácil llegar hasta el último rincón, y estamos dispuestos a montar un plan extraordinario, entre otros motivos porque pensamos que lo que nos cueste ese plan va a ser mucho más barato para recuperar 3.000 viviendas en cualquier caso que hacer 3.000 viviendas. Me temo que nos vamos a tener que saltar algún que otro reglamento y vamos a tener que utilizar alguna forma un poco rara y fuera de los cauces normales del Ministerio para conseguir resolver el problema ese de las 3.000 viviendas. Saido dice que apenas ha hablado, no sé si porque anoche prometió que no iba a intervenir demasiado. Sí, bueno, eso pues, sobre todo porque se plantea el problema del suburbio desde el punto de vista... Por eso, vamos a darle otra variante. Yo creo que esto, hay una parcela del asunto que ya ha sido tocada. ¿Cómo? Te digo que hay variantes del asunto que ya han sido tocadas. Que, sí. Desde el punto de vista del arquitecto, por ejemplo, yo quisiera tocarlo también. Por ejemplo, las viviendas de suburbio. ¿Las viviendas tienen que ser necesariamente muy caras? ¿Usted cree que se está construyendo caro o barato las viviendas precisamente que protege o promociona indirectamente la administración pública? Yo ahora no estoy muy, puede decir, introducido en el mercado actual de la producción de vivienda en el suburbio. He trabajado en otros años, de los 50 a los 70, en unos niveles de economía verdaderamente estricta. Es decir, de estas casas que sabíamos que se metía el dedo y se caía. Es decir, lo que no se podían hacer... los poblados dirigidos empezaron con la intención de ayudar a la gente a hacer sus chabolas. Yo he hecho casas en Entrevías que tenían el aseo entrando por la cocina y pasando por el patio. Es decir, era dar una forma un poco más arquitectónica, ordenada, económica y, podemos decir, y agradable al problema que el chabolista tenía de construir su chabola en unas condiciones de precariedad absoluta. Es decir, que cuando juzgamos podemos decir, la calidad de un producto, tenemos que juzgarlo en función de la inversión que se ha hecho en la obtención de ese producto. Hay muchos tipos de automóviles en el mercado. No todos tienen la misma penetración al dedo, pero tampoco todos tienen el mismo coste. Es decir, el problema de Entrevías... Pero el problema de Entrevías, concretamente, era un problema de viviendas en aquel entonces de 50.000 pesetas. Las Fuencarral que yo hice eran de promedio de 25.000 pesetas. 25.000 pesetas en el año 51 a 56, que fueron Entrevías, no eran una cantidad de dinero que permitiera hacer grandes alardes. El problema nuestro y el interés que tenía era... Evidentemente, dado que no había una industria, podemos decir, estatal que permitiera hacer, como se han hecho en otros países, que ha dado origen a grandes problemas también, sistemas de construcción en masa que pudieran dar lugar a viviendas de una cierta calidad con un bajo precio en producción masificada, con los sistemas del mercado en cuanto a la producción de la vivienda, nosotros hacíamos lo que podíamos con los medios que disponíamos y la cantidad de dinero que se nos daba para ayudar a los que venían a la ciudad en unas condiciones de precariedad a resolver su problema de vivienda. Pero claro, no nos sonroja el que evidentemente estas casas a los 10 años no tengan capacidad de subsistir, porque realmente creemos que han superado las condiciones para las que fueron creadas. No, pero las tuyas no se caen. Bueno, pero se deberían caer. Es un milagro como el de Milán. Yo no sé si será un milagro como el de Milán, pero es verdad. Las viviendas construidas, por lo menos diseñadas por Sainz de Oiza, Jaime Alvear y otros arquitectos en el año 56 para la zona de Entrevías, por Fuente Raimundo, no solo nos han caído, sino que están en muy buenas condiciones. El problema no es de los arquitectos. El problema es que se construyen 3.440 viviendas en Entrevías en el año 56 para absorber a la población chabolista de la zona Pozo del Tío Raimundo Entrevías. Solo se absorben a 1.000 chabolistas de esa zona, se traen 2.440 más familias a aquella zona, con lo cual no se ha resuelto el problema del chabolismo en aquella zona. Lo que se ha hecho ha sido, por un lado, aumentar la densidad en aquel sector y, por otro lado, mantener los mismos núcleos chabolistas, que, lógicamente, si tiras 50 chabolas y dejas 1.700, esas 50 chabolas se hacen al día siguiente. Solo tiene que pasar una noche para que se vuelvan a hacer. Con lo cual no es un problema de arquitectos. Los arquitectos están haciendo su trabajo. Ahí, en el caso concreto de Entrevías, las viviendas están en muy buen estado y son viviendas efectivamente de 50.000 pesetas, 50.000 pesetas están valoradas. Viviendas estupendas. El problema es de planificación. El problema es de qué tipo de planificación urbana se está haciendo. Y hay una falta de planificación absoluta. O si no existe una falta de planificación absoluta, lo que hay, Bertolt Brecht creo que es el que dice que cuando una ciudad se construye con arreglo a un plan y resulta una ciudad horrorosa,
no es porque se haya hecho de forma horrorosa, es porque el plan era horroroso. Y efectivamente, en Madrid, por lo menos, que es lo que yo conozco, por lo menos la zona de Vallecas, entre Vías, Pozo del Terremundo, es que el plan, no de los años 56 con Valero Bermejo en la Comisaría de Urbanismo, es que a partir de los años 56, de los que no son responsables de la Administración ahora, pero en la misma situación que se está llevando ahora, es poco más o menos idéntica. Quiero decir, no resolver esos temas. Bueno, vamos a ver, lo de la parcelación que hablábamos al principio también del especulativa, y, es decir, cuando suelo rústico llegan los chabolistas, ayudados incluso muchas veces por los propietarios, es una manera de atraer gente después de consolidar situaciones de hecho, vender más terreno, etcétera, etcétera. ¿En qué medida la Administración acomete o puede acometer eso? Bueno, yo creo que el tema de la especulación es un tema extraordinariamente complejo. Es decir, que no... A ver si lo podemos tocar un poquito. Tiene muchas causas. Sí, a mí me gustaría aclarar un punto que pues antes, adelante, ha dicho, antes de entrar en relación con la especulación del suelo. Yo siempre creo que los especuladores no son tan especuladores como parece. Es decir, no es que yo los defienda, pero es que realmente el hombre que hace algo, pero no hace todo. Es decir, el que especulador sabe que hay una necesidad de suelo y lo ofrece. El precio lo pone la necesidad, pero realmente él no se inventa la necesidad. Es decir, que la especulación no es tan profunda como parece. Es decir, que el hombre que fabrica un producto no fabrica la necesidad del producto. Hay gente que cree que por ejemplo, los que hacen la Coca-Cola o cualquier otro producto se inventan la necesidad de beber una bebida que no tenga alcohol. La necesidad subsistía. Yo cuando iba por los trenes y vendía una gaseosa que se apretaba el topo con un dedo. Entonces hay el listo que descubre la necesidad, que tiene su precio, porque como existe la necesidad, se paga la necesidad que existe. Y entonces le da forma en la solución de un objeto que resuelve esa necesidad. El especulador descubre que hay una necesidad de suelo y esa necesidad quiere cubrirla. Y en la medida que lo cubre, yo creo que cumple una función social. Si efectivamente busca el suelo y le pone un precio mayor de que le ha costado, realmente está especulando. Pero si realmente propone el suelo, podemos decir que puede pagar el otro y lo ofrece al precio que le ha costado, realmente no está especulando. Es decir, yo lo que quisiera destacar era que normalmente los que resuelven las necesidades no se las plantean, sino que saben que en la sociedad hay una necesidad de un producto y tratan de darle forma. El hombre sueña en volar. Y hay el que se plantea el problema de encontrar un objeto que resuelva la necesidad del sueño de vuelo del hombre. Pero el que construye el avión no inventa la necesidad de volar. La necesidad de volar lo tenía la sociedad. No, yo quiero decir una cosa, que estoy absolutamente convencido que no estás defendiendo a los especuladores. Vaya, es una cosa que la tengo bastante clara. Pero yo creo que con la especulación del suelo no... Sí lo han hecho todo. No es que no lo hayan hecho todo, sí lo han hecho todo. Por ejemplo, un señor que parcela un terreno en la periferia de Madrid, que de ese terreno se reserva el 30%, que parcela el otro 70%. Lo que está haciendo es saber que ese 30% que él se reserva para él, las plusvalías, que el 70% del terreno que van a habitar por construcción de viviendas, que le va a significar que se le declare terreno edificable el 30% que es el reserva, va a significar que además de que vende su 70% ya parcelado, ese 30% va a conseguir unas plusvalías enormes, sin ningún tipo de inversión. El señor está especulando con el terreno, pero de una forma clara. Y no es que no esté haciendo todo, lo está haciendo todo clarísimamente. Y es más, en los casos en los que todavía el terreno no es que se reserva una parte, sino que venden todo, parcelado ilegalmente. La administración consiente esa parcelación ilegal, que es absolutamente ilegal. La parcelación, por ejemplo, en zonas rústicas que se han hecho en todo el sureste de Madrid, sobre zonas rústicas, unas parcelaciones ilegales para la construcción de viviendas, consentidas por la administración en su día, que esos propietarios que venden los terrenos no registran las ventas en los registros de propiedad, que la administración al cabo de unos años expropia esos terrenos y que como expropia para ser zonas edificables, los terrenos inmediatamente revierten sobre los antiguos propietarios que no han registrado las ventas en el registro de propiedad, de forma que han vendido los terrenos dos veces, uno, a los ocupantes que van allí a plantar su chabola, dos, a la administración cuando lo expropian, y tres, han conseguido unos terrenos edificables para poder construir viviendas al precio que les dé la gana. Bueno, este señor no es tonto, ¿eh? Lo tiene muy bien montado. El problema es que además de que no ser tonto, hay gente que está consintiendo ese tipo de especulaciones y de operaciones. Bueno, pero a mí me parece, a propósito de si estaba defendiendo no a los especuladores, ahí de vista, yo supongo que a los especuladores no los... Primero, supongo que a los especuladores no los defendemos nadie, punto uno. Punto dos, me parece... Quizá digan que ellos no son especuladores. Quizá ni ellos. El segundo punto es, me parece evidente que uno de los problemas más graves que ha habido y que hay, en la medida en que no analicemos causas y demos con soluciones, uno de los problemas más graves es el de la especulación. Pero no sirve de nada, porque claro, decimos...
habido gente que no ha consentido tal, ese es un tema. Lo importante es ver de dónde viene la especulación y qué es lo que se puede hacer para resolverla. Manejáis en inversión real, no sé si es el 80% de todo lo que se invierte en España, invierte el Estado español, el 70% o el muchísimo. En carreteras, en embalses, en puertos, en superpuertos, o sea, la gran, de lo poco que se invierte real es vuestro ministerio. Entonces, plantearos un programa de 4 años, las constructoras necesitan trabajo, hay paro, bueno, vamos a pavimentar hasta la última calle, vamos a poner agua hasta la última calle, vamos a potabilizar el agua. ¿Cuándo tiene que dejar de valer un metro cúbico de agua más barato que una Coca-Cola? 1000 litros de agua del grifo vale más barato que una Coca-Cola. Entonces, bueno, pues si es que además no regaláis nada, cuando decís es que no tenemos dinero, no olvidéis que el Estado no regala nada. Primero nos lo saca y luego un poquito lo devuelve. Pero no lo devuelve sino para financiar, porque luego en los regadíos o en el agua en las carreteras lo pagamos con la matrícula del coche. Los regadíos del Plan de Badajoz, nosotros hemos estudiado, se le planteaba por el franquismo como un regalo al pueblo extremeño. Lo han pagado 3 veces ya, la tierra, el agua más cara, y están pagando y amortizando una cosa. O sea, vosotros no hacéis más que agarrar el dinero, hacer la presa y luego se la pagan los regantes, o la pagas al abrir el grifo y comprar el agua. O sea, que en realidad lo que tenéis que hacer es, de verdad, pavimentar calles, dar agua corriente, hacer escuelas, y la gente, en vez de hacer un viaje tonto un fin de semana, que además se matan, pues ese viaje fin de semana no saldrán para pagar el pavimentado de su calle. Es que estamos en plan de tercermundista. Mira, es importante introducir un tema, no sé, que estarás de acuerdo, y es que en la planificación o en la programación esta de 4 años, es decir, si las planificaciones anteriores no funcionaron, bueno, se realizaban a nivel de gobierno, pero las municipalidades ni participaban. Allí te venía la industria, te venía el comercio, te abrían una carretera, te abrían una calle, pero realmente, es decir, no había una conexión seria entre administración central y municipal. Bueno, yo creo que ese es uno de los primeros temas que hay que abordar más en serio. Mira, dar un cierto poder político a las municipalidades, porque en caso contrario continuaremos en la misma situación. Claro. Es decir, tendremos un crecimiento del 3, del 7 o del 9, no lo sé, pero la municipalidad no se va a enterar, porque se te instalarán industrias, te harán un plan nacional, y las municipalidades expectantes, es decir, con las asociaciones de vecinos, es decir, que bueno, están atadas de pies y manos. Claro, una programación de ese estilo, bueno, a mí tiene que dar una participación muy seria a la municipalidad. Claro, y luego, pero esto, aquí hace falta una lista para ir contestando por ahora. Antes de seguir las preguntas y sin contestar a todos los temas que ha planteado Mario, le quería decir el dicho ese americano de que los consejos, la mitad en consejos y la mitad en dólares. Porque es necesario hacer. Todo lo que te has dicho es terriblemente complejo. Esta tarde estaba la autopista de La Coruña congestionada, sábado por la tarde lleva congestionada saliendo gente de Madrid, supongo 48 horas. Claro, es decir, se van a quedar ustedes en su casa este puente para arreglar el pavimento. Bueno, eso me temo que es por lo menos difícil, el calificativo es difícil. Pero en fin, luego me temo que tengo que contestar a cada uno. Sí, vamos a ver qué tal. Yo estaba de acuerdo con Socios cuando planteaba que los ayuntamientos deben tener una mayor presencia en cuanto a la planificación, en cuanto al control de la ciudad, y que deben tener no solo mayores recursos económicos, sino mayores recursos políticos también en la ciudad. El problema es que también hay otro refrán español que dice que Dios los cría y ellos se juntan. Y en Madrid en concreto, si lo dices por Mario y por mí. En Madrid en concreto, el Ministerio de Obras Públicas ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para el plan de accesos a las barriadas, que no es solo de viviendas, vive el hombre. Y resulta que el plan de accesos a las barriadas, por lo menos en lo que a mí me toca, en lo que a mí me concierne, es una barbaridad como la copa de un pino. Es una barbaridad como la copa de un pino, porque se están planteando hacer accesos del tipo del puente de los Yeseros en Mendezábalos, por citar un ejemplo concreto, que es una cosa en contra de la opinión de todo el conjunto de ciudadanos de Entrevías, de 100.000 ciudadanos de Entrevías, tal y como lo están planteando, muchísimo más caro que como se podría resolver. Nosotros planteamos una resolución mucho más barata para resolver ese problema. El Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento, que se supone representa el sentir de los ciudadanos, buscan una solución muchísimo más cara y encima contra la opinión de los ciudadanos. Junto a eso, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento firman convenios en el tema de los planes de acceso, y ahora el Ministerio de Obras Públicas se plantea, por ejemplo, ampliar el tramo del cuarto cinturón que une Mercamadrid con la carretera de Valencia. El tramo, por cierto, hace una curva graciosa y sortea el problema del Pozo del Tío Raimundo, porque si no, claro, nos tendrían que echar y se nos encontrarían. Pero no solo sortea el Pozo del Tío Raimundo, sino que en vez de ampliar la comarcal 602, que es una de las
reivindicaciones más sentidas por todo el sector sur de Madrid, por las zonas de Villaverde Alto, Villaverde Bajo, por las zonas del pueblo Vallecas, por las zonas de Entrevías, etcétera, que saldría muchísimo más barato, se ponen a hacer un tramo como el del cuarto cinturón, que no va a resolver el problema, que encima tienen que andarse haciendo curvas graciosas para sortear los problemas políticos, que son los barrios chabolistas que están allí enclavados. Y bueno, estamos de acuerdo en que los ayuntamientos tienen que participar en el planeamiento, en el control, tienen que dar mayor participación a los ayuntamientos, etcétera. Pero hombre, se trata de que los ayuntamientos logren un mayor control, una mayor participación, siempre y cuando los ciudadanos estén representados en ese control, es evidente, en esa participación, porque es que si no seguiremos haciendo barbaridades, pero en vez de firmadas por el MOPU y el Ayuntamiento de Madrid, y entonces era una barbaridad, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es que es un país de nuevo rico. Entonces, es como si vas con una chaqueta sin camisa, pues entonces resulta que la gente anda ya con todo tipo de aparatos, familias con dos coches, televisión en color. Bueno, y luego resulta que bajas y tienes que ponerte barra hasta aquí, o no hay escuela. Entonces es un problema de replantear hacia dónde vas. Si la gente tiene dinero, la mayoría de la gente, excepto los que están en paro, tienen dinero para afrontar el tener un país moderno. Entonces, se ha hecho un país a la japonesa, pero de cartón piedra. Es decir, que mucha industria, mucho crecimiento, y luego resulta que las cosas elementales, que en cualquier país de Europa, y España dicen que es el 11 o el 12 país industrial del mundo, eso está resuelto, y aquí es tercermundista. Hay aspectos tercermundistas en las ciudades que nos parece normal. A mí me parece una vergüenza que haya todavía chabolistas o que haya falta de escuelas. Es que son cosas que además la gente lo pagaría. Es cuestión de ineficacia e incapacidad. El problema del urbanismo es de tal complicación y es tan difícil de resolver que el Estado central se lo ha pasado a los entes autonómicos. Pero a mí lo que me parece tercermundista es tu propuesta. Es decir, que tenemos unos ingenieros en la administración y unas entidades locales, y el ciudadano de la calle ve las cosas y cree que todo está equivocado. Es decir, que el enfermo siempre piensa que el médico le hace daño y que se equivoca porque no lo entiende. A mí me parece que es una situación verdaderamente de subdesarrollo. No. Es decir, yo tengo más confianza en los que están por encima y por abajo. Es decir, yo pienso que cuando las cosas se hacen y yo no las entiendo, creo que están bien orientadas, porque yo no las entienda, no quiere decir que estén mal hechas. A mí el médico me dice, mira, escállate de aquí a aquí. Yo tendría que ser médico para poder opinar con él. Yeah. Si dicen que van a hacer un desarrollo de vías y hacen una vía que yo no entiendo, porque yo no lo entienda, no quiere decir que esté equivocada. No, pero, es decir, a mí me parece que la postura de hacer crítica de todo lo que se hace cuando no se domina lo que se hace, es verdaderamente de su desarrollo. Permíteme, pero me parece que es lo que caracteriza que España no progrese. Nah, pero permíteme que en tu intervención hay una parte absolutamente gratuita, que es decir, cuando no se conoce. Yo te puedo citar ejemplos del Pozo del Torremundo, de Orcasitas y de Entrevías, donde el Ayuntamiento de Madrid, ya no el MOPU, dejamos ahora a Jiménez que descanse, donde el Ayuntamiento de Madrid ha hecho calles por las que no pasa ni un alma durante todo el día, por las que no pasa un coche durante todo el día, que son absolutamente innecesarias, y sin embargo ha dejado de hacer calles que los ciudadanos estaban reclamando porque se estaban mojando de barro hasta aquí. Eso es no solo falta de planificación, eso es no tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, que quizás no sepan que la escayola tiene que ir desde aquí hasta aquí, pero que sí saben muy bien por dónde tiene que ir la calle que ellos van a pisar, que no la va a pisar el ingeniero o el arquitecto, que el ingeniero o el arquitecto, entre otras cosas, no van a diseñar esa calle desde una mesa de despacho, que tendrían que diseñar esa calle contando con la opinión de los vecinos, porque en cualquier caso ellos van a ser los usuarios. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que es una barbaridad el túnel que el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento piensa hacer bajo la vía del ferrocarril en el Puente de los Yeseros, no lo decimos por casualidad, lo decimos absolutamente convencidos, porque estamos midiendo, porque nosotros también, los ciudadanos, tampoco somos una gente desamparada, también nos dotamos de asesores, de técnicos, etcétera. Estamos midiendo la afluencia de tráfico, estamos midiendo todo eso y estamos viendo que es una absoluta barbaridad. Mientras que hay un programa mucho más sencillo, que es ampliar el túnel, un carril. Pero claro, el problema de ampliar el túnel, un carril, es que al lado hay unos terrenos de la Renfe, y con la Renfe hemos topado, amigo Sancho. Y claro, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento le van a quitar un trozo de terreno a la Renfe. Pero es que sería más lógico, sería no solo más lógico, sino más económico. Y esa economía no solo sería buena para el Estado, sería bueno para el Estado, que somos todos de alguna forma, pues somos ciudadanos de ese Estado. Eso, creo que los ciudadanos no solo tienen derecho a criticar aquello que esté mal, nosotros hemos celebrado las buenas iniciativas del Ayuntamiento, hemos celebrado las buenas iniciativas del Ministerio, pero cuando está mal, decimos, está mal, y proponemos soluciones, y decimos, esta es la solución justa, el problema es que luego no se quiere oír a esa solución. Ah, pero mira, en respecto a las posibilidades de error técnico, existen. En Estados Unidos, en Boston, hay un puente que le llaman el puente de los 100 millones de dólares entre dos autopistas, que lo tuvieron que cerrar. De manera que para mejorar el tráfico en un enlace entre dos autopistas hicieron un puente, y visto el resultado,
se quedaron con el puente sin tráfico porque era mucho peor el remedio que la enfermedad. Eso es un error técnico clarísimo y errores técnicos se pueden dar. Convenio de la Red Arterial de Madrid. No tiene ningún carácter de obra puntual que pudiera ser considerada como grandiosa, ¿no? Es decir, ahora vamos a hacer un arco de círculo que va a ser el arco de círculo mejor de Europa y tal, no es eso. En ese convenio, pues yo no sé cuántas actuaciones son, pero debe ser del orden de 50, de manera que se ha buscado una colaboración, en colaboración de tipo económico. Me parece que es el Ministerio contribuye con dos terceras partes y el Ayuntamiento con la tercera parte, de 50 o 60 actuaciones. Todas esas actuaciones, una cosa que me parece que vosotros, las asociaciones de vecinos, debíais de aprender a utilizar más, son los mecanismos normales administrativos. Las cosas salen a información pública. Y me parece que la información pública debe de tener mucho peso, una opinión manifestada por una asociación de vecinos, más que la de un determinado particular. Pero queremos montar entre todos un sistema de participación directa, de análisis de la curva sobre el terreno. Tu afirmación, por ejemplo, de que con la Renfe hemos topado, bueno, pues puestos a topar, mejor con la Renfe que con nadie, porque es mucho más fácil tener ministerio. Acceso. No, es el Ministerio de Transportes, ¿sabes? Es el Ministerio de Transportes. Pero es igual, quiero decir, estás en presencia de un ente con el que te va a ser más fácil llegar a un arreglo. Un terreno que es de utilización pública, lo puedes pasar a utilización pública en una forma más sencilla que si fuera otro caso. A mí me parece bien, en principio, que coste dos cosas, que me parece que la politización de todos estos temas es bueno, porque lo que es raro es que nos politicemos alrededor de cosas mucho más abstractas. Es lógico que nos politicemos al lado de la curva de la carretera y del agua y de la vivienda, eso por un lado. Pero, y me parece bien también la denuncia, y la reivindicación, todo eso me parece bien porque a fin de cuentas puede contribuir a que se eviten errores. Lo que pasa es que, bueno, esa es una busca un fin de intentar una participación, una definición conjunta que al final resulta extraordinariamente difícil hasta de procedimiento. Es decir, yo puedo decirte a ti ahora que el ayuntamiento, por supuesto que estará dispuesto a recibir observaciones sobre todo ese plan. Obviamente el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo también está dispuesto a recibir observaciones sobre ese plan. Ahora bien, estamos hablando de 50 actuaciones en Madrid, que afectan a determinadas zonas y que resuelven determinados problemas. ¿No dirán todas las demás zonas de Madrid que ellos también tienen problemas? Es decir, como primera medida, esas 60 actuaciones no serán parciales y hay otras muchas que hay que acometer. Como segunda medida, pudiéramos entrar en cualquiera de esas curvas en una discusión interminable con los técnicos. Que dicho sea de paso, las discusiones verdaderamente agrias son las de técnicos, porque las ventajas de discusiones sobre temas generales es que, bueno, nadie está diciendo al otro ignorante, pero la discrepancia técnica incluye una calificación de ignorante del otro si discrepa, que hace que las discusiones sean tremendamente más agrias. Mi resumen es que eso, hablando de la red arterial, y desde luego no hay posibilidad de tiempo de contestar a todas las cosas, todo lo que ha dicho Mario antes se va a quedar sin respuesta, excepto que el porcentaje del Ministerio en el presupuesto del Estado no llega a la tercera parte. No, en inversiones. En inversiones. Inversiones reales. Sí, las inversiones reales del Ministerio respecto a inversiones reales del total del presupuesto no llega a la tercera parte. O sea, un 30% más o menos. De ese orden, sí. ¿Y hay cuántos? ¿15 ministerios? O sea, que un ministerio tiene el 30% de todo lo que invierte. Sí, sí. Es decir, en el año próximo del orden de 100.000 millones de pesetas. Pero bueno, resumiendo con el tema de la red arterial, es un tema de 50 actuaciones. Esas 50 actuaciones van a ser realizadas escalonadamente. A mí me parece que tenemos tiempo de sobra para analizar problemas que puedan plantearse en las diversas actuaciones, que en unos casos a lo mejor se os han escapado datos, en otros casos se le pueden haber escapado datos a los técnicos que la han proyectado. No, los mecanismos de participación que se hablaba antes, que hay un cierto fallo, vamos, evidente, claro y notorio, ¿no? En cuanto, pues, digamos, la vida democrática no llegue a los ayuntamientos. Pero se puede buscar, bueno, en este periodo de transitoriedad, una serie de fórmulas en las cuales haya una cierta participación ciudadana. Porque lógicamente el ciudadano quiere participar, es decir, y todos los movimientos urbanos, es decir, ya no en nuestro país, ni en las zonas industriales, sino en todos los países, participan en la gestión de la administración municipal y participan en la administración pública. Pero eso nos lleva también al planteamiento de la descentralización de determinados aspectos hacia las municipalidades, porque la carga de las municipalidades, no lo digo para hoy, es decir, lo digo una vez celebradas las elecciones municipales,
Bueno, las reivindicaciones ciudadanas, donde se dirigen, insisto, lo mismo, es a los ayuntamientos. Los ayuntamientos precariamente están viviendo en estos momentos. Es decir, además endeudándose con deuda pública, con lo cual realmente estamos en una situación catastrófica. Hasta el punto, y antes lo señalaba, que ese no es un problema exclusivo tampoco de nuestro país, sino que, bueno, en el propio Milán se planteó recientemente la crisis de las municipalidades para buscar fórmulas de ayudas, es decir, por parte de los estados, cada municipio, y que puedan tener un mayor poder político. Entonces, en nuestro país, concretamente, la participación de los municipios en los presupuestos generales del Estado es escasísima. Mientras el presupuesto general del Estado, me parece que ha crecido en los últimos 7 años un 300%, los presupuestos de las municipalidades realmente han tenido un crecimiento precario. Mientras el volumen de necesidades, pensemos en los 800.000 personas nuevas, concretamente en Cataluña, y que un 50% se ha instalado en la ciudad de Barcelona, se tienen que hacer frente con el crecimiento mínimo que ha tenido la municipalidad. Entonces ya no pienso en ahora, pienso en el futuro. Es decir, ¿de qué manera? Es decir, las municipalidades deben de participar en los presupuestos generales del Estado. De una forma distinta, porque eso, por otra parte, agilizaría también toda esa serie de trámites administrativos. Es decir, bueno, que es el desde mandar un proyecto a Madrid, revisarlo, devolver. Bueno, todos conocemos cuál es la sistemática de esto, que a veces un proyecto, es decir, viene y reviene, pues así como 7 u 8 veces, ¿no? Es decir, dar un cierto poder político a las municipalidades y luego una participación mayor también en los presupuestos generales del Estado. Yo creo que de alguna manera este año los presupuestos generales del Estado deberían de contemplar esa posibilidad. Pues en caso contrario, entraremos en la vía del colapso municipal. Y vamos, ni se podrá resolver el tema de los suburbios, ni podremos resolver el tema viario, ni podremos resolver ninguno de los grandes problemas que tienen planteadas las ciudades, pequeñas, grandes y medianas, ¿eh? Antes de pasar a las preguntas de los espectadores, porque el tiempo va avanzando y ellos a lo mejor quieren preguntar cosas que no son las que aquí hemos tocado, yo quería hacer dos preguntas antes. Una en relación con la problemática puramente social de los suburbios, es decir, todo el problema de los transportes, escolarización, etcétera, etcétera, que no es problema solo del Ministerio de Obras Públicas, sino de otros varios ministerios, y en eso tenía razón Socías, que es un problema económico y de gobierno en general. Y en ese sentido, ¿se hace algo? Es decir, ¿el gobierno toma realmente medidas conjuntas o se funciona ministerio por ministerio a la hora de las situaciones? Bueno, yo creo que en este momento nos encontramos en ese sentido. Y eso tengo que decir que es una opinión personal. Estamos en un momento, nos hemos ido al otro, hemos tenido un movimiento pendular respecto a los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo tenían evidentes defectos técnicos, evidentes defectos de planteamiento, quizá también en objetivos. Pero yo creo que al menos podían tener un aspecto positivo en cuanto a posibilidad de coordinación, que también era más teórica que real en muchos aspectos. Posibilidad de coordinación de actuaciones y planteamiento de objetivos a medio plazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en este momento un poco faltos de algún mecanismo mecanismo de ese tipo. Creo también que hay razones hasta políticas. Es evidente que participación, cualquier tipo de planeamiento con participación de afectados tiene algún carácter que puede parecer orgánico, y en la medida en que eso tiene ciertas connotaciones con el pasado, bueno, me parece que nos hemos ido al extremo contrario. Tampoco es que estuviéramos en una planificación dirigista, que era orientativa, pero lo cierto es que ahora mismo esas actuaciones no tienen una excesiva coordinación. De todas formas, tampoco estoy tan convencido que con el déficit que tenemos y los recursos que podemos aplicar sea un problema gravísimo el que no se estudien los temas de una forma conjunta en su totalidad. Por ejemplo, educación este año ha tenido una consideración, en el año 78, prioritaria en los presupuestos. Y educación está haciendo una serie de inversiones en nuevas escuelas. Bueno, a mí me parece que estaba tan claro, o debe estar tan claro, porque no lo conozco en detalle, la existencia de déficit de escuelas y de centros de enseñanza en determinados sitios, viene tanto a rellenar agujeros en el urbanismo, vamos, en los desarrollos urbanos anteriores, que no veo excesivamente grave. Y de hecho, los problemas que sí que necesitan algún tipo de coordinación surgen por sí mismos. Quiero decir, algunas actuaciones nuestras son de accesos viarios a, por ejemplo, a una universidad nueva o cosas por el estilo. ¿Sobre esto alguna aclaración?
Yo tendría algo que decir, y es que los problemas urbanos se resolverán en tanto en cuanto se debilite el poder estatal. Hay que debilitar el Estado central para que la comunidad, cada comunidad, a través de las asociaciones de vecinos y de los municipios, lo resuelvan. Voy a dar dos o tres ejemplos. La gente acepta el pagar 2.000 pesetas o 1.500 hasta en barrios obreros de gastos de comunidad de las casas. Del seguro de coche unas 1.500 al mes. O sea que tienen casi 4.000 pesetas que lo han aceptado y lo asumen, que hay entre gastos de comunidad y la basura, el agua y el coche, el seguro del coche. Ya no hablo de gasolinas y tal. Hay que asumir que tendrán que tener unas 2.000 más al mes por familia para hacer el barrio habitable. Y entonces o es así o no será posible. Pero no para que vaya a Madrid el dinero y no vuelva, o vuelva un 10%, sino que se quede allí. Y entonces, autogestión directa de cada barrio y de cada municipio, y veríamos a ver si... Yo querría hacerle una matización muy breve. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no con el con la definición de debilitar el Estado central. Es decir, yo soy clarísimo en no, eso. No, no, no. Más si, claro imposible. No, no, si es con el, si es con la expresión del concepto, no es con el concepto. Lo que quiero decir es que con ese proceso, en mi opinión, no se debilitará el Estado, sino que ese proceso es de poda de muchas actividades que la máquina de la administración central no puede llevar. Es decir, que ese proceso es necesario y para mí no supone una debilitación. Solo pedimos que nos dejen resolver los problemas. No, si se trata, yo pienso de esto, es decir, no tanto de debilitar el Estado, es como que no de supone debilidad para municipios. De descentralizar. Es decir, descentralizar, fortalecer. Bueno, no se ha hablado nada del tema de las autonomías, ¿eh? No, no, pero no, es que son dos cosas distintas. Que ahí hay un escalón intermedio. Pero son dos cosas distintas. Es decir, la vida municipal, es decir, es la autonomía primera. Es decir, porque la descentralización, insisto, creo que con la descentralización que se está llevando a, y la transferencia de competencias a las otras autonomías, es un tema, es decir, y otro tema distinto también son las transferencias que se tienen que hacer concretamente a la vida municipal. Es decir, los municipios es lo dinámico, en ese momento el ciudadano acude al municipio, quiere participar en el municipio y necesita los recursos necesarios al municipio. No, pero lo único que quería decir de lo cual, no, es porque que si no puede haber una desviación en el sentido de decir, nosotros ya damos el tema de las autonomías o la descentralización, las autonomías o las transferencias, todo eso correcto y además es lo que se está pidiendo en la propia Constitución. Ese es un tema. Pero otro tema es el fortalecimiento concreto de la vida municipal, porque eso es clave si queremos resolver puntualmente cada uno de los problemas que se están suscitando. Es decir, descentralización hacia los municipios, planeamiento hacia los municipios, con niveles orgánicos distintos, lógicamente tendrá que haber el plan comarcal, tiene que haber el plan de la nacionalidad correspondiente o de la región, etcétera, etcétera. Pero el fortalecimiento de los municipios es clave si no queremos realmente que se nos escape. Bueno, pues si las dos observaciones son un poco comentables en conjunto. Yo creo que uno de los temas más apasionantes que tiene el país delante de sí es pasar de un centralismo tremendo, desorbitado, realmente a cuatro escalones. Es decir, tenemos que transformar esto de una administración central y unos órganos muy débiles en la administración local. Tenemos que ir a un escalonamiento entre administración central, administración de comunidades autónomas, administración provincial, porque la provincia lleva 100 años y resulta que existe en el proceso de las autonomías, se ve clarísimo, la provincia tiene una determinada entidad, y los municipios. Si conseguimos un buen equilibrio entre esos cuatro escalones, el país va a ser mucho mejor. Pascual. No, yo solo añadir al tema de socias el tema de la descentralización municipal también en sí misma. O sea, es imposible gobernar una ciudad desde un ayuntamiento centralista como el ayuntamiento de las grandes ciudades hoy en España. O se descentraliza también la vida municipal, o se lleva al ayuntamiento también a los barrios. Y a esas juntas municipales de distrito, de barrio, se les dota también de presupuesto económico suficiente como para acometer obras en sus distritos. Es una vergüenza que las juntas municipales de Madrid tengan 300.000 pesetas de presupuesto mensual, lo que significa que tienen dos reales mes por habitante en Vallecas, y con dos reales mes por habitante en Vallecas difícilmente van a resolver nada. Lo lógico sería descentralizar la vida municipal, dotar de presupuesto suficiente a esas juntas municipales de distrito, a ese ayuntamiento central también, ¿por qué no?, y acometer desde esas juntas municipales de distrito, en colaboración con los ciudadanos, por no decir entidades ciudadanas, con los ciudadanos en general, acometer la realización concreta de los problemas concretos de esos barrios. Y los ciudadanos tienen muchas ideas sobre eso. Yo estoy seguro que si la gente veía que pagando 2.000 pesetas al mes, 24.000 al año por familia, que es algo menos de lo que hay de presupuesto municipal por habitante de año ahora, a la media. Si la gente veía que eso se quedaba en su barrio, veríamos a ver si lo pagaban o no.
Ya, pero no nos hagas pagar más ahora, Mario. No digo que paguen más. Es que al final ni se va a resolver y se va a pagar esas 24.000, pero irán a Madrid y no volverán. De todas maneras, se está volviendo continuamente al problema de la macrociudad y Gabriel ya tocaba antes el tema de que hay países como Alemania concretamente donde eso se ha controlado muchísimo. En general se puede decir que la ciudad media es ideal de principio ya sobre la, o por lo menos preferible o prioritaria sobre la macrociudad. ¿A quién se lo pregunta a mí? Ah, sí, en tanto que... Bueno, en fin, ciudades metropolitanas hay en todo el mundo, ¿no? No pueden... Pero hay países donde se cultiva menos. Por ejemplo, el mundo sajón, quizá, por lo menos el mundo centroeuropeo. Pero yo creo que realmente la distribución de las ciudades por el territorio puede dispersarse en función de que los medios actuales de comunicación, de transmisión de información, etcétera, han permitido, podemos decir, esta descentralización metropolitana. Es decir, no hace falta para... conseguir resolver el problema metropolitano que la ciudad de 8 millones esté asentada en un territorio muy constreñido. Por lo tanto, la entidad metropolitana puede subsistir en mejores condiciones de existencia dispersa a lo largo de la geografía. El origen de la pero ciudad... Ese tema es un tema tremendo. En primer lugar, tú decías en el mundo sajón está Nueva York, me refería, al centro europeo, vamos, pero, no al sajón, al mundo sajón. Claro, lo que pasa es que tú vas por Holanda o vas por determinadas zonas de Alemania y te da la sensación de estar en una enorme ciudad bien organizada. No sé si es de Oceanía, diría que es la misma ciudad porque no hay una continuidad. Pero, en fin, de hecho... se ha producido ante la escasez de espacio, no ya de suelo, sino de espacio, se ha producido lógicamente una mejor ordenación del territorio. Este es un tema, de manera que yo creo que hay tres temas que son distintos. En primer lugar, el problema de hasta qué punto ciudades españolas son irrecuperables, estamos bordeando lo que ya es megalópolis o todavía no es así. Personalmente pienso que ni siquiera estamos en el límite, que tenemos tiempo de reaccionar, me parece, en España. Segundo problema es que ordenación del territorio es un concepto nuevo y tremendamente difícil de poner en práctica. Es decir, vamos a ver en los próximos años cómo desde la administración, desde el Parlamento, desde las comunidades autónomas, en base a estudios técnicos, a ver si llegamos a conclusiones sobre qué tipo de especialización de zonas, etcétera, en definitiva puede suponer una nueva ordenación del territorio español. Y el tercer tema, que es tremendamente complicado también, es el del desarrollo regional, porque la desertización es un problema de desarrollo regional desequilibrado. En este punto, yo creo que nos encontramos en un momento especialmente difícil. El nacimiento de las comunidades autónomas, el concepto de que lo que pago aquí, que se use aquí, me parece obvio que está en contradicción con que lo que pagamos en todas partes va a una bolsa e intentamos utilizarlo en alguna forma para reequilibrar el desarrollo. Que el tema es extraordinariamente complicado, es un tema para los próximos años. Si yo pago aquí, estoy en Extremadura o en Andalucía o en Aragón o en Galicia, cuando salga la energía eléctrica o el carbón lo tendrán que pagar también. No hace falta, ninguna de las regiones llamadas pobres del Estado español necesitarían limosnas, sino que no se las esquilme. Con eso bastaría. Bueno, es una afirmación genérica que luego, al entrar en detalles y ver cómo se hace, tiene múltiples complicaciones. Habría que decirle al País Vasco que la energía va a ser un producto de importación. Dadas las circunstancias del país, me parece que el planteamiento... Una cierta solidaridad debe de existir. Una cierta no, yo creo que mucha. Una solidaridad debe de existir. Sobre todo si nos tomamos en serio de lo que estamos hablando. Independientemente de la solidaridad, que se refiere concretamente al tema de los presupuestos generales del Estado, es decir, en la ciudad, por ejemplo, de Barcelona se están pagando 10.000 pesetas por habitante. Habitante año. 10.000 pesetas. Habitante y año ya. Habitante año. Quiero decir que el ciudadano ya prácticamente no puede pagar más. Es decir, es de las cotas más altas, vamos, la más alta en el país, eso por supuesto. Entonces, bueno, por eso hablamos de descentralización. Son dos niveles distintos, lo que es la imposición municipal, lo que es la imposición del Estado. Lo que reclamamos es una participación en la imposición del Estado y no renunciamos en absoluto, vamos, a esos criterios de solidaridad que,
que debe de existir entre las distintas nacionalidades, ¿no? A mí me encanta cuando le oigo a Sofía lo de reclamamos. Uno de los problemas de la administración central es que ya no queda a quien reclamar. No, pero eso es un tema práctico, vamos, es decir, que no es una reclamación por una reclamación, es que tenemos que entrar en ese tema. Claro que es la que redistribuye por ahora, por lo menos. Es que se han entrado en ese tema, porque en Europa se ha entrado en ese tema. Y hay una participación. No, sí, señor, ya dije antes que estoy totalmente. Vamos de las municipalidades, ¿no? Los presupuestos generales del Estado. Cojamos Inglaterra, cojamos Francia, es decir, incluso en determinados programas puntuales. Porque, bueno, en ocasiones he oído decir, como ahora ustedes tendrán la autonomía, pues perdone. Es decir, Estados Unidos, que hay federalismo, también hay programas puntuales del Estado con respecto al gobierno central. Y se puede, y el Estado central en un momento determinado acude y dice, pues un programa de 3.000 millones de pesetas, traducido en dólares, vamos. No, de hecho, por ejemplo, en el tema en temas es que de eso vivienda, es lo que a mí me preocupa, decir, bueno, como tienen ustedes las comunidades, ahora nosotros ya, los programas puntuales estos se pueden continuar realizando. Vamos a cantar aquí un momento, vamos a ver lo que los espectadores quieren saber. Javier Vázquez, sí. Adelante. La primera pregunta es para el señor López Jiménez. ¿Por qué se permite la construcción de viviendas sociales en una zona industrial como la que ocupa hoy la colonia Butano de Villaverde Alto, donde ya había una industria que contamina el ambiente y llega a producir graves enfermedades? Yo creo que este tipo de pregunta, por supuesto, no puede ser contestada por mí en este momento, y es del tipo de las cartas o visitas que a centenares tenemos en el Ministerio todas las semanas. De manera que esta pregunta yo me gustaría poder llevármela para contestar a quien la hace. De acuerdo, pues le diremos, porque nosotros precisamente aquí no censuramos ninguna de las preguntas y hay de todo cuño y color, a veces mejores, a veces peores, incluso a veces ingenuas, pero bueno, que sepa que se puede dirigir al subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, que contestará quien le haya hecho. Lo tendremos apuntado además ahí su nombre. Adelante, otra pregunta. Señor Saiz de Oiza, sinceramente el arquitecto de nuestro país, aún sin quererlo, ¿no es el mejor cómplice del especulador del suelo? Yo creo que el arquitecto es un servidor social, o debe serlo, que recibe el encargo de dar forma a un proyecto económico para la construcción de un programa de vivienda que se le plantea. Es decir, que es cómplice en la medida que si entiende que está colaborando con un promotor que especula, pues podrá entender que no debe seguir colaborando con un cliente que entiende que vulnera una regla moral o normal del juego. Pero normalmente yo creo que el arquitecto termina su función en un tablero de dibujo, es decir, que lo que hace es dar forma a un problema técnico de construcción de vivienda sin implicarse nunca en el problema especulativo de la construcción, lamentando mucho nosotros que tantas veces el coste de suelo grave a la vivienda muchas veces en el límite del 25% o incluso más. Otra pregunta, por favor. Sí. Señor Pascual, ¿es duro vivir en el pozo del tío Raimundo? Ha sido muy duro, pero yo ya no creo que sea tan duro vivir en el pozo del tío Raimundo. Vivir en el pozo del tío Raimundo hoy significa que al margen de las condiciones de vida se encuentra uno quizás posiblemente con la mejor gente, comparte la mejor gente que tiene en estos momentos Madrid para compartir todo lo que se puede compartir en una ciudad o lo que se puede compartir en nuestra pequeña ciudad. En el pozo del tío Raimundo ha sido muy duro vivir, en la medida en que hasta el año 69 hemos estado sin agua, hemos estado sin alcantarillado, hemos estado sin asfaltar las calles. Pero ahora, después de que la unidad de los vecinos, después de que la lucha de los vecinos ha permitido que el barrio mejore, solamente es duro vivir cuando se encuentra uno enfrente una muralla que es difícil de franquear, pero por otro lado es menos duro en la medida en que nos vamos encontrando con que con esa unidad estamos conquistando realmente un barrio nuevo y posiblemente conquistemos una sociedad nueva. Esto, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría ampliar un poco esta respuesta, porque a menudo efectivamente ocupación, chabolismo, etcétera, luego la administración acude, y la administración con cierta frecuencia lo que intenta es eliminar todo aquello y hacer un barrio nuevo para estos señores. ¿Eso en qué medida es aconsejable, incluso cuando la administración piensa que es mejor el barrio nuevo? ¿Qué dicen los inquilinos y qué dicen la administración? Bueno, la administración primero en este país no intentó echarnos para hacer un barrio nuevo, ¿no? No digo en el caso del Pozo del Raimundo.
Es que es muy difícil, porque nosotros en nuestro caso, que es el del que yo puedo hablar, porque no conozco otras experiencias así muy directas, pero en nuestro caso somos nosotros los que estamos reclamando un barrio nuevo. El problema es que estamos reclamando un barrio nuevo solo en sus aspectos externos. Y por eso lo que estamos haciendo es poner, digamos, los servicios técnicos de los arquitectos al servicio de que el nuevo barrio, urbanísticamente hablando, no rompa los lazos de solidaridad, de unidad, de fraternidad de los vecinos. En los barrios chabolistas hay unas relaciones humanas muchísimo más profundas, posiblemente, con los barrios, las grandes colmenas de la ciudad. Nosotros estamos luchando por un barrio nuevo en los aspectos urbanos, en los problemas de vivienda, de escuelas, de sanidad, no tenemos ambulatorio, etcétera, pero estamos queriendo mantener nuestros lazos, estamos queriendo mantener nuestro barrio. Pero allí mismo, allí mismo. Arreglar que no irse a otro sitio. En absoluto, ¿no? Yo creo, depende de lo que estemos hablando, y ahí es un poco opinión personal, en el sentido de que una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que dé de sí la maquinaria a través de la cual hay que actuar. Yo creo que si lo que estamos hablando es de un conjunto de 50 chabolas y que lleven año y medio, dos años, no es lo mismo si estamos hablando del Pozo del Tío Raimundo. Me parece evidente que en un sitio como en el Pozo del Tío Raimundo, donde 10.000 personas han llegado en los últimos 20 años de distintos sitios de España, se han encontrado con el problema de meterse en una ciudad que no entendían cómo funcionaba, en un ambiente distinto y en buena medida hostil por la falta de medios, bueno, eso tiene que generar una mayor solidaridad que en circunstancias normales de la vida. Eso es un valor importante, como decía antes, para mantener. Y en consecuencia, el caso del Pozo del Tío Raimundo es más de remodelación en el área que de traslado. ¿Algo que añadir a eso, Gaviria? No, estoy de acuerdo. ¿Eh? Adelante, otra pregunta, Javier. Sí, señor Socías, desde que usted es alcalde, ¿cuántas viviendas se han construido en Barcelona para chabolistas? Bueno, he indicado que se estableció un programa con el Ministerio de Obras Públicas para construir 2.000 viviendas. Se han hecho los proyectos, el 50% de estos proyectos están en manos del Ministerio de Obras Públicas y, consecuentemente, si se agiliza el trámite administrativo, es decir, tendremos al final de año, por lo menos, el inicio de este 50% de viviendas. Pero se ha hecho también una actuación puntual para un barrio de gitanos pequeña, es decir, sin separarlos de su núcleo urbano, es decir, concretamente en el barrio del Port. Y independientemente de esto, se están haciendo estudios de detalle para ir a un proceso de rehabilitación, lo que ocurre que eso es un tema costoso y que lógicamente tendremos que buscar los medios económicos necesarios. Es decir, dos programas concretos de viviendas, de 2.050 viviendas, elaborados por los arquitectos de las zonas, controlados por las asociaciones de vecinos, que en ese momento 50% de los proyectos los tiene el Ministerio, a efectos de despacho, y realmente si eso se agiliza, pues pienso que a finales de año podemos tener las primeras piedras puestas. Pues ya que estamos en televisión y nos estamos oyendo mucho, ¿se va a agilizar eso? Podría proponer, creo que... pero supongo que está en un... Supongo se han de remitir a Hacienda. El proyecto se han de remitir a Hacienda según las noticias que tenemos, es decir, pero esto tenía que estar presupuestado, puesto que el 50% corresponde al ejercicio 77 y la segunda fase de programa se firmó en el 78, con lo cual tienen que estar también en los presupuestos generales del Estado. ¿Otra pregunta, Javier Vázquez? Sí, señor López Jiménez, ¿por qué se permite a ciertas clases profesionales económicamente bien situadas que especulen con la vivienda, dándoles excesivas facilidades crediticias para acceder a su propiedad? ¿No sería más justo el instrumentar ese sistema solo para los marginados y económicamente débiles? Es un poco lo del principio. Sí, pero... me parece que a lo largo de la... en alguna intervención he hablado un poco de eso. Efectivamente, entendemos que son dos áreas distintas. La de... yo me resisto a utilizar el término marginado. Económicamente débil es también un poco eufemismo, pero en fin, los sectores de menor renta, como he dicho antes, queremos concentrar en ellos los recursos presupuestarios a través del Instituto Nacional de la Vivienda, y en cambio en las capas de la población en que tienen recursos para poder subvenir a la compra o al alquiler, que es un tema del que no se habla nada en relación con el problema de la vivienda, al alquiler de su vivienda, entendemos que las vías deben de ser otras y deben ser por financiación general. Otra pregunta, por favor. Señor Gaviria,
¿La mujer, el hombre, los niños del suburbio se sienten marcados y socialmente marginados? No puedo responder suficientemente bien porque los últimos trabajos los hice hace 8 o 9 años y yo creo que tal vez respondería mejor mi compañero del Pozo del Tío Raimundo. Más seguro, él lo conoce mejor, lo ha vivido. ¿Podrías echarme una mano? Yo puedo decir lo que siente la gente del Pozo del Tío Raimundo, que hasta hace años se ha sentido marginado, pero que en estos momentos hay un... Cuando digo en estos momentos, digo desde hace muchos años ya, ¿eh? Y ahí no solo es el trabajo de la Asociación de Vecinos, sino que hay todo un trabajo anterior fundamental, que es el que hizo Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, que ha significado que quizás en nuestro barrio sea el barrio de Madrid con más conciencia de barrio y donde la gente esté más orgullosa de ser del Pozo del Tío Raimundo. Ha habido un momento en que hemos sido un poco, en que daba hasta un poco de vergüenza salir del pozo y tener que cambiarte los zapatos de barro por unos zapatos nuevos y para ir a trabajar, ¿no? Pero sin embargo, en este momento yo creo que la gente del Pozo del Tío Raimundo se siente no marginada, yo creo que la palabra marginada no es justa en el Pozo del Tío Raimundo, se siente orgullosa de ser del Pozo del Tío Raimundo, y lo que se siente es engañada en determinados momentos, en otros momentos está desengañada, está enfadada con determinados sectores sociales, con determinadas clases sociales, pero yo creo que marginados no tenemos conciencia de estar marginados, ¿no? Y eso en relación con otras asociaciones de vecinos, ¿se nota también la misma actitud de orgullo? Yo creo que sí, ¿eh? Hay barrios en Madrid, como es el caso de Orcasitas, como es el caso de San Blas, donde la gente está contenta de ser de esos barrios. Otros problemas es las reivindicaciones que tienen que plantear por vivir en esos barrios, pero allá donde el desarrollo ciudadano, el desarrollo de la vida comunitaria, colectiva, es mayor, la gente está contenta de estar ahí. Sí, probablemente depende de la amplitud del barrio, entre otras cosas. Otra pregunta, por favor. Sí, a todos los invitados. ¿Qué piensan, qué opinan sobre el tema de la ocupación de viviendas? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién entrar en ello? ¿Pascual, quizás? Es un tema complicado, el tema de las ocupaciones de viviendas. Lógicamente, aquel que ocupa una vivienda no ocupa una vivienda porque quiere ocuparla. No le gusta a nadie ocupar una vivienda, dar una patada a una vivienda, que venga la policía, que se lo lleve a la comisaría, que lo tenga en comisaría, hacer declaraciones, que lo echen, juzgarlo y en algunos casos pasar por la cárcel por haber ocupado una vivienda. Yo creo que el tema de las ocupaciones de vivienda no es un tema que se haga por capricho, que la gente que ha ocupado viviendas era gente que necesitaba una vivienda y que se encontraba con esas viviendas adjudicadas a gente como Paquito Fernández Ochoa, etcétera, que luego no las tenía, no las utilizaba y que lógicamente tenía que dar la patada a una puerta porque necesitaba un sitio donde vivir. Ahora, yo no creo que el tema de la vivienda se resuelva ocupando viviendas. Yo creo que desde las asociaciones de vecinos, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, lo que hemos intentado ha sido, por un lado, hacer un censo de viviendas vacías, por otro lado, hacer un censo de necesidades en los barrios y de aquellos barrios con mayores necesidades que pasaran a ocupar esas viviendas. El problema es que nos estamos encontrando con que es un trámite muy lento, nos estamos encontrando con dificultades de los antiguos administradores de la obra sindical del hogar, de todas estas entidades, que dificultan enormemente la operación, cuando sería, desde mi punto de vista, sencillísimo realizar un censo de viviendas vacías en Madrid con la colaboración de la gente que cobraba antes, pasando por las viviendas, de los administradores de las viviendas, y ocupar esas viviendas inmediatamente. Ahora, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas, y ahora no lo digo con ánimo, digamos, de pelea de ningún tipo, esto lo decíamos el otro día en una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, o el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, al que se le ha transferido todas estas viviendas, resuelve el problema inmediatamente o muy posiblemente después del verano vayamos a tener un grave problema social que signifique que las 3.000 viviendas vacías en Madrid se ocupen y signifiquen 3.000 ciudadanos, 3.000 familias madrileñas que tengan que pasar de nuevo por la comisaría, que tengan que pasar de nuevo por los juzgados y que posiblemente tengan que pasar por la cárcel, cuando es una injusticia primero, inicial, que ese ciudadano se vea obligado a darle una patada a la puerta por no tener una vivienda donde estar. Desde mi punto de vista, no soy partidario de las ocupaciones, sin embargo, me solidarizo absolutamente con las familias que han ocupado viviendas, porque creo que no tenían otro remedio en cualquier caso. Sí, sí, bueno, yo quería hacer algunas consideraciones sobre el asunto. En primer lugar, querría aclarar que cuando hablamos de los temas de ocupaciones de viviendas, en general nos estamos refiriendo a ocupaciones de aquellas viviendas obtenidas de alguna forma por cesión del Estado. Lo digo porque cuando se habla de ocupaciones de viviendas, entramos ya en el tema más complejo todavía de la gente que tiene un piso vacío, que ha comprado por las buenas y que no se lo ha dado el Estado en ninguna condiciones de privilegio,
y a ver si estamos hablando de ocupar mi vivienda. En ese sentido, me parece que ha habido una cierta contradicción en tu exposición al decir, por una parte, que te parece mal y luego que te solidarizas plenamente. Pero, en fin, en alguna forma nos encontramos con que viviendas hechas por el Estado para ser ocupadas por los que no pueden acceder a viviendas están irregular o ilegalmente ocupadas y deben de servir para el objetivo con que fueron construidas, que es dárselo a uno que la necesita. Entonces se están tomando una serie de medidas. Ya he dicho antes que tenemos que hacer un plan extraordinario para la localización de esas 3.000. En algunos casos el tema es muy difícil, porque se puede encontrar un inquilino de buena fe, puede haber cogido la vivienda una persona de buena fe, que sin embargo está de forma absolutamente irregular, la ha comprado sin poder comprarla, sin habérsela podido vender el que se la vendió, o está alquilado sin haber podido alquilar la vivienda el que la alquiló. Lo cual, además del problema administrativo de localizar las viviendas, es una dificultad en el análisis caso por caso en cada vivienda. Hay un hecho que es perogrullada, que es que las viviendas que se ocupan es porque están vacías. Y de hecho, se han producido ocupaciones, en algún caso también, en viviendas pendientes de entregar. De manera que otra de las actuaciones que se está teniendo es la de adjudicar las viviendas sobre plano, como decía antes Socías. Es decir, otro de los aspectos para evitar ocupaciones es que la vivienda, que puede estar vacía porque está pendiente el conjunto del bloque de viviendas de la acometida de agua o de la electricidad, que tenga un señor. Es decir, que la defensa ante la ocupación de la vivienda no sea una defensa pública, sino sea un señor que tiene la vivienda asignada. Sí. No, añadir sobre este tema, porque yo pienso que es un tema grave. Es decir, a veces viviendas que están adjudicadas a un expropiado, es decir, que, bueno, bien expropiación por el Ministerio de Obras Públicas, bien por la municipalidad, bien por precariedad de su propia vivienda, vamos, entonces resulta que le han ocupado la vivienda, es decir, y este ciudadano que tiene un derecho a ella, que tiene iguales necesidades como mínimo, se encuentra realmente en la calle, ¿no? Entonces, pienso que se pueden buscar todo tipo de soluciones, es decir, esos pisos vacíos, probablemente que fueron de la obra sindical del hogar o que pueden ser del patronato municipal de la vivienda, en eso indudablemente hay que buscar y decir, bueno, usted no ocupa la vivienda, usted fuera, y entonces se la da al que realmente tiene necesidad. Pero en los otros casos realmente es grave y se tiene que impedir. Yo quería hacer una observación adicional en el sentido de que las asociaciones de vecinos no son meros espectadores del tema, sino que participan en él, y voy a explicar por qué. Desde hace unos meses ya está establecido el que la adjudicación de viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda no se produce desde el Instituto. Se verifica esa adjudicación, se hace por unas comisiones delegadas o subcomisiones delegadas de las provinciales de gobierno donde participan las asociaciones de vecinos. Entonces, ¿cuál es el destino de una vivienda ilegalmente vacía o no utilizada? Su destino es pasar a esa subcomisión de la Comisión Provincial de Gobierno para ser adjudicada al que más la necesite, en opinión de esa subcomisión. De manera que la ocupación violenta de viviendas en estos momentos significa quitarle una vivienda de las distribuibles a un organismo en el cual participan las asociaciones de vecinos. Ya, de manera que espero, ante esos pronósticos de una de tantas cosas que nos pueden pasar a la vuelta del verano, que las asociaciones de vecinos son parte interesada. No, yo quería matizar eso. En que no ocurran, vamos. Yo creo que hay una, que todavía en esos cantidad de casos que tú enumerabas, de un inquilino más o menos honrado, etcétera y tal, también nos estamos encontrando las asociaciones del Ministerio con algunos casos bastante más graves. Quiero decir, de gente que claramente, y cuando digo gente incluso, bueno, vamos a decirlo también claramente, algunos administradores de la antigua obra sindical del hogar, etcétera, que han especulado abiertamente con las viviendas, que lógicamente cuando vas a ver al vecino al que le ha vendido la vivienda y él se ha guardado el dinero, el vecino lo va a negar, porque en cualquier caso lo que tiene miedo es de que lo echen de su vivienda, de su casa, que él ha comprado, aunque sea de forma ilegal, pero él ha pagado por su vivienda. Pero vaya, que eso es uno de los casos más. Pero en cualquier caso, lo que yo quería plantear es, yo decía que no estaba de acuerdo con las ocupaciones de viviendas, me refería a las viviendas de protección oficial, las viviendas de la obra sindical, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Vivienda, porque en las otras es evidente que no estoy de acuerdo así, en términos sencillos. Pero en esas yo decía que no estaba de acuerdo, no porque no entienda la actitud del ciudadano que tiene que dar una patada a una puerta o que necesita un sitio donde meterse. Decía que no estaba de acuerdo porque creo que no resuelve el problema.
y lo que estamos intentando es resolver los problemas, por lo menos nosotros. Es verdad que las asociaciones estamos participando en ese proceso. Hemos elaborado una lista de viviendas vacías en Madrid que hemos entregado al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y ese proceso de paso a las subcomisiones en cada uno de los barrios es un proceso todavía teórico. Nosotros estamos dispuestos a que se realice así. El problema es que a esas subcomisiones todavía no están llegando viviendas. Si nosotros decimos, o a esas subcomisiones empiezan a llegar viviendas, o se aclara el tema rápidamente, o se realiza ese censo que hemos exigido y que estamos pidiendo y estamos colaborando en realizar ese censo porque estamos buscando viviendas vacías en los barrios, o se realiza ese censo, o es evidente que van a ocupar viviendas. Y cuando vayan a ocupar viviendas, se pedirá responsabilidades a las asociaciones, y las asociaciones no seremos responsables de ese tema. Nosotros hemos colaborado en la elaboración del censo, hemos parado a vecinos que han ido a ocupar viviendas diciendo, esta no es la forma de resolver, danos tu nombre, danos la vivienda que ibas a ocupar, vamos a exigir al Ministerio que elimine al anterior adjudicatario y que te la adjudique. Ese es el trámite que nosotros hemos intentado. El problema es que ese trámite desde el Ministerio se agiliza, el Ministerio dice, es que no tenemos personal. Nosotros decimos, hay mucho personal de la IS que está ahí sin hacer nada, que se le pasa al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Es que no tenemos presupuesto para realizar eso, ahora decíais que sí. Bueno, o eso se agiliza, o evidentemente se van a ocupar. Porque es tan sencillo como el agua. El problema es tan es así que cuando se ocupa una vivienda, cuando las asociaciones de vecinos estamos dedicándonos a parar las ocupaciones de vivienda, a que no se ocupen vivienda porque eso no resuelve el problema, a intentar que se resuelva de una forma justa, cuando se ocupa una vivienda, al que se juzga ahora, como se ha juzgado en el caso de la Ventilla, no es solo al ocupante, sino que se ha juzgado al presidente de la asociación de vecinos. Y esto clama al cielo. Porque si hubiera que juzgar a alguien, en ese caso en concreto, por falta de agilidad en resolver ese problema, habría que juzgar al ocupante en el caso, y que la ley decida, evidentemente, pero que se juzgue también al último responsable de ese asunto, que se juzgue, por un lado, al señor que le adjudicó esa vivienda mal adjudicada al anterior ocupante, y que se juzgue en cualquier caso a los que en este momento se están retrasando que se pueda resolver la ocupación de la vivienda. Y sin ánimo tampoco de montar una pelea aquí a hachazos y tal, lo que sí puedo decir es que hoy quien está retrasando que se sancione el tema de las ocupaciones de vivienda, sin duda es el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por dificultades, porque no tiene personal. Bueno, perdonadme, es un problema de ser un poco inútil, hay mucho personal suelto parado que se puede contratar para este tema. Bueno, esta intervención es, para mí, es terriblemente dramática, porque la gente que está viviendo estos años en todo el Estado español está con unas ganas de colaborar y de resolver problemas increíbles. Y yo creo que incluso parte de la gente del gobierno a lo mejor querrían que no fuera más que por afianzarse en el poder. Pero hay un mecanismo tan endiablado de herencia anterior, de problemas, que la burocracia o yo no sé quién impide hasta que la gente, los buenos chicos de las asociaciones, es que en realidad yo pocas veces he visto una cosa más clara, es decir, estamos haciendo todo lo que nos dicen, les hacemos las listas, les preparamos cómo hacerlo. Es que es dramático, esto no va a durar más de unos meses. Y después tendrán que venir cosas más serias. Y si no, habrá una desilusión general, porque es que no se deja intervenir al pueblo en la gestión de sus propias cosas. Señor, sí, dice que quería añadir algo a este respecto. No. Dos últimas preguntas porque ya el tiempo realmente se nos acaba, Javier. Así es. La primera para el señor López Jiménez. Cuando su departamento sabe de viviendas sociales que se caen o están en situación de ruina, ¿se indemniza a los compradores? Bueno, no entiendo muy bien al decir viviendas sociales. Supongo que se refiere a viviendas. No estamos hablando de las del plan de protección oficial. Sí. Vivienda de protección oficial de algún sitio. Bueno, yo creo que eso entra en algo que hemos comentado antes también, en un par de veces, porque también se ha hablado un poco de los milagritos que hacían con el dinero que les daban en ciertas viviendas. Yo creo que la respuesta a eso no es la indemnización a los compradores, sino los planes de remodelación. Me parece que también podríamos llegar a casos raros por los cuales gente que accedió hace 10 o 15 años a unas viviendas de protección oficial, que puede haber cambiado de situación económica, que puede estar en la situación límite esa de venderlo de forma irregular o alquilarlo, también sería un poco absurdo dedicar recursos escasos a indemnizar a esos que tuvieron casa, la han utilizado y se les puede arreglar en cierta forma, cuando todavía existe la larga lista de espera de los que no han tenido oportunidad de acceder. No hay nada que añadir a esto. La última pregunta, Javier, por favor. Sí. Entonces, ¿no creen ustedes que el problema de la vivienda debe ser resuelto antes de que el inmigrante llegue a la ciudad? Que no tendría ya que ni que inmigrar. Yo creo que esto hay que aclararlo muy pronto. Se están haciendo inventarios de suelo y tal. Hay que hacer un inventario de las viviendas que hay vacías en las ciudades, no ya sociales, ¿sí? Sino viviendas que la gente las tiene como inversión y como se revalorizan por la inflación ni siquiera las quieren alquilar.
La nueva ley de arrendamientos de la que habla el pacto de la Moncloa, esperemos que no sirva para echar a la gente los arrendamientos bajos. O sea, que es intocable, ¿eh? No vamos a ir hacia atrás con respecto al franquismo. Pero el segundo paso, líneas como las que ha estado adoptando el Ayuntamiento Progresista de Pamplona, y es un puesto fortísimo a todas las casas que no estén alquiladas. Bueno, ese también ahí se puede comentar un poco. La frase esa de no vamos a ir para atrás respecto al franquismo es una frase muy divertida. Si cambiamos de modelo, cambiamos de modelo. Es decir, sí. O sea, que se va a poder echar a los inquilinos. No, no. Me refiero al carácter, con carácter general, a lo de que sin dar marcha atrás, porque realmente los modelos deben de ser modelos más o menos coherentes. No se pueden hacer modelos talidomídicos con participación de unos esquemas sí y de otros esquemas no. Más talidomídico lo que tenemos por ahora. A mí me parece que, en consecuencia, la ley de arrendamientos urbanos lo que prevé en ese sentido son tres cosas. En primer lugar, compensar una situación por la cual las viviendas en alquiler en España van bajando sistemáticamente. En este momento hay en alquiler menos de 2 millones de viviendas. Creo que hemos bajado en pocos años de algo así como 3 millones de viviendas a 2. Esto tiene, en mi opinión, un grave impacto sobre la movilidad social, que es algo necesario en un país que quiere desarrollarse. De manera que, aunque el tema vivienda en propiedad, vivienda en alquiler, no admite un pronunciamiento neto en uno o en otro sentido, me parece que estamos tan desequilibrados del lado de vivienda en propiedad que es necesario compensar un poco con vivienda en alquiler. Aparte de eso, la base de la ley es establecer unos determinados plazos de ajuste y, por otra parte, estudiar los casos que requieren ayuda individualizada. Pero no se trata de decir con la actualización. El objeto de la ley, entre otras cosas, no es, digamos, retornar rentas a los que están percibiendo menores rentas, sino corregir una situación, que es la de congelación de alquileres, que es un recurso fácil y me atrevo a decir que en cierta forma demagógico, porque consiste en comerse las semillas. Si hacemos unos alquileres, si ponemos los alquileres congelados y son irreales, nadie invertirá sus ahorros en alquilar las viviendas, en que se construyan viviendas para alquilar. Y esas viviendas que para ti claman al cielo, en mi opinión, están vacías porque con la vigente ley de arrendamientos urbanos, el que las alquile las pierde. ¿Y cuántas de esas personas han comprado esos pisos para sus hijos, para cuando se casen, por ejemplo? Entonces, al que le falten 2 años para que se case su hijo y le vaya a dar el piso, a ese se lo dejamos. Y al que no, debería de alquilárselo a alguien con una ley de arrendamientos urbanos que es como si lo perdiera. Los temas son mucho más complejos que decir que algo clama al cielo. Yo creo que las cosas claman al cielo algo menos que hace 3 años y probablemente menos que en el siglo XVI y a lo mejor con suerte claman menos el año que viene, pero no. La relación o la pregunta que hacía ahora, los movimientos migratorios, ¿no? Es decir, que deberíamos entrar, e insisto, en planteamiento que se hacía al principio en cuanto a la planificación. Movimientos migratorios, crecimiento urbano y tener unas ciertas previsiones a medio y a largo plazo. Porque si no, iremos a un crecimiento descontrolado totalmente, en donde, bueno, el tema suburbial irá creciendo progresivamente. Es que no pueden seguir creciendo más las grandes ciudades. No les podéis prometer, ni tú como alcalde, ni este como subsecretario, antes de 15 o 20 años resuelto los problemas de Madrid y Barcelona. No se puede si sigue creciendo. Yo lo que planteo. Los economistas catalanes han demostrado que cada nuevo catalán o inmigrante que llega es de 1,5 millones a 2 millones. Yo lo que planteo es que, yendo a una planificación, si nosotros sabemos las viviendas vacías, hacer un censo, sabemos las viviendas que tenemos que proceder a su rehabilitación, sabemos las viviendas que tenemos que construir con las necesidades actuales, sabremos posteriormente cuál es la proporción de migración que podremos aceptar una vez resuelta una parte de los problemas. Porque realmente, si no empezamos, insisto de nuevo, por esa planificación, iremos charlando, pero no resolveremos el problema. Mi único matiz a la planificación es que creo que debe ser extraordinariamente móvil, porque luego flexible y revisable, porque luego la realidad se resiste a revisar los papeles. Y no una planificación puramente teórica. Pero de todas formas, tu postura de que no podemos crecer es exactamente la misma que la de Arrese en el año 56, ¿no? Es que es Navarro también, somos los tipos de Navarro. Yo quiero decir una cosa. Curiosa. El Estado español tiene dos déficits graves. Energía, unos 400.000 millones de pesetas, y alimentos, unos 180.000 millones de pesetas. La población activa agraria real, que está en el campo en estos momentos con una edad muy avanzada, más de 50 años la mayoría, no llega, en mi opinión, al 13%. Entonces, si sigue yéndose gente del campo, no se va a poder alimentar a la gente.
Hay que hacer 2 millones de hectáreas de riego para impedir las importaciones que hay que hacer de alimentos. Entonces, si no, no va a haber gente en el campo. Y si no, habrá que hacer pasos a 2 niveles, cuarteles de la Policía Armada, estaciones más aeropuertos en las grandes ciudades, mientras que no habrá ni alimentos ni energía para abastecer. O sea, que en una visión integral, el Ministerio de Obras Públicas se centra en el agua y en resolver las parches, hacer las ciudades habitables sin grandes autopistas y grandes cosas, o si no, cada nuevo habitante urbano calcula 2 millones de pesetas más que hace falta cada uno que llega a cualquier ciudad, aparte de la vivienda. A ver cómo lo resolvéis eso. Yo creo que... parcialmente. Yo creo que se podría hacer una última pregunta, que yo sé que es global y que es así, que seguiría un nuevo coloquio, pero es que a lo largo de la discusión esta noche ha ido quedando siempre flotando ahí. Yo voy a plantear ahora qué es. Yo he visto que continuamente, por el lado, por ejemplo, de Gaviria, había una tendencia a decir, con suelo libre, con propiedad privada del suelo, no hay posibilidad de arreglar nada. Por no hablar ya de la planificación general que plantea estos días. Mientras que el subsecretario de Obras Públicas más bien está en la dirección contraria. ¿Qué opinan al respecto? Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. O sea, realmente no hay posibilidad de arreglar el asunto sin eliminar la propiedad privada del suelo en la ciudad, por lo menos. Yo creo que no. Mi postura también es la más de simple. La mayor parte de las deficiencias y de los problemas de que hemos hablado tienen difícil solución por dos motivos. En primer lugar, por la falta de recursos. Y en segundo lugar, por la falta de agilidad para dar respuesta a los problemas. Hablando antes de los temas de municipalidades, yo tengo que hablar de un expediente. En el Ministerio se han hecho muchos viajes a provincias. Yo creo que se han recorrido en distintos... tipos. También tenemos que ir a provincias. No, pero bueno, pero en el último año, equipos del Ministerio deben haber visitado del orden de 30 provincias, lo cual tampoco es normal, simplemente lo digo. En una determinada provincia te encuentras un expediente de un barrio del Instituto Nacional de la Vivienda, pues algo así como de, no sé, de 3.000 o 4.000 vecinos, que con un arreglo de instalación eléctrica de 25 o 30 millones de pesetas, pues eran 3.000 vecinos que se les resolvía su problema fundamental. Bueno, eso de arreglo de instalación eléctrica sonaba como a lujo, y a través de la maquinaria no conseguía pasar. Pocas actuaciones, en mi opinión, tan económicamente rentables como esa inversión de 30 millones de pesetas. De manera que creo que el segundo factor de no arreglar los problemas es el de la imposibilidad de que funcione con la necesaria agilidad. Se arreglen, se intente arreglar, se reorganice, la maquinaria estatal. Es necesario descentralizarla y es necesario también podarle de competencias. Yo creo que tenemos que devolver a la sociedad más cosas. Entonces, para mí, el problema de la especulación del suelo es un problema que se arregla por vía fiscal, es un problema que se arregla creando el suficiente suelo como para que en la ley de la oferta y la demanda haya más oferta que demanda y no sea un bien en el que se potencie la escasez y, por tanto, el precio, y se arregla también en inversiones en infraestructuras que necesariamente no han de ser estatales, sino que pueden ser incluso en fórmulas de colaboración. Yo no soy partidario de la modificación del sistema económico, yo estoy con lo que antes decías, es decir, pero con independencia de eso, yo, hasta no llegar a ese tema, me contento con menos. Es decir, en un año hemos recuperado en la ciudad de Barcelona 120 hectáreas de terreno. Es decir, que es de la municipalidad. Simplemente me contento con los conciertos que yo puedo hacer con la administración central para hacer viviendas, escuelas, que hay concierto, guarderías y todos aquellos medios, es decir, una parte que será insignificante. Hay concierto con nuestro suelo. Sí. Con nuestro suelo. No, perdón, pero con independencia de Pedrosa, las 120 hectáreas, es decir, son las que la municipalidad está pagando puntualmente. Bueno, es la primera operación de suelo importante, porque se ha recuperado más suelo que en los últimos 15 años. A partir de ahí, lo único que yo pido son programas concretos para ir resolviendo los temas puntuales que tienen precisamente esos suburbios. Si puedo intervenir muy brevemente, mi tema en definitiva es que creo que ninguna fórmula es de 100%, y por tanto puede haber también unas determinadas participaciones del Estado en suelo, pero yo me aterrorizo de que todo el suelo de una ciudad para su desarrollo pase por una ventanilla de un funcionario. Y en consecuencia eso... No es por la ventanilla de un funcionario, es por una corporación, y en el futuro será al final, de una corporación al final participando los ciudadanos. Sí, al final 5 ventanillas de funcionarios. Pues, perdón, es decir, que pase por el control de la corporación municipal. Pascual, desde luego yo, como creo que no se resuelve
es dejando que en estos momentos todas las zonas rústicas de los alrededores de Madrid, toda la periferia de Madrid, están enclavados los constructores esperando sencillamente que ese suelo se declare mínimamente edificable para empezar de nuevo el baile que hemos tenido en los años 50. Así es como no se resuelve. Desde luego yo soy partidario de que los municipios, y a partir de que las elecciones municipales se realicen y se consigan unos ayuntamientos realmente democráticos, de que los municipios puedan ir consiguiendo una municipalización progresiva del suelo que permita que con ese patrimonio municipal de suelo se puedan acometer las obras de solución de los problemas suburbiales en los distintos barrios. Desde luego, como no se soluciona, es tal y como está ahora. Soy partidario de la socialización futura del suelo, evidentemente, pero creo que eso significa que en este momento eso se garantiza que los ayuntamientos, esos ayuntamientos descentralizados, democráticos, etcétera, de los que estamos hablando, del futuro, de mañana o de pasado mañana, o empiezan a tener un patrimonio municipal de suelo realmente amplio que permita la realización de obras públicas con carácter público, realmente no se va a solucionar nunca. ¿Se ha ido, Isa? ¿Algo que añadir? No, no. ¿Nada? ¿Gabriel tampoco? Bien, pues solo me resta pedir, quizá en nombre de la mayor parte de los espectadores, que no se olviden, sobre todo los que tienen altas responsabilidades generales, que los problemas cotidianos de la gente son cotidianos y que cuanto antes se resuelvan, a veces 24 horas influyen mucho también. Nada más, muchas gracias a todos ustedes y a ustedes ya saben que la próxima semana hablaremos de trasplantes, naturalmente de trasplantes en el cuerpo humano, que es de lo que se trata. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.